el inicio de el campeonato, ¿ya? Digamos, no el campeonato, sino que de lo que es el inicio de la liguilla, ¿ya? Cabo Pelicán, al iniciar la liguilla, se enfrentó al equipo de Comunal Cabrero con un rotundo triunfo de 3-2 el fin de semana pasado. Buenos Aires de Parral, estoy tratando de buscar aquí, pero no sé, empató. ¿Tiene usted por ahí la...? Ah, esta es la tercera, ya, a ver, vamos a ver aquí. Tercera B, ascenso grupo 3, ahí está, vamos a ver. Bueno, reitero, Cabo Pelicán en su debut le ganó a Comunal Cabrero con 3-2, ¿ya? En la primera fecha. Son 20 fechas las que se juegan. Vale decir que hasta el día de hoy el puntero exclusivo de esta liguilla de ascenso es Cabo Pelicán, ¿ya? Por haber obtenido los tres primeros puntos. Todos los demás elencos quedaron todos con un punto, todos con un punto, ¿ya? Buenos Aires empató con Concepción y la República Independiente de Hualqui empató con Pilmahue. Vale decir, Cabo Pelicán es el exclusivo puntero de esta liguilla de ascenso, ganando con tres puntos hasta el día de hoy. Vamos a la fecha de hoy. Vamos a la fecha de hoy. ¿Ya? ¿Por qué dice que Comunal Cabrero tiene 3 puntos? No puede ser. Comunal Cabrero quedó con 0. Aquí me parece que Cabo Pelicán con 3. Comunal Cabrero con 3. No puede ser. Comunal Cabrero ya jugó y ganó 2-1 a Pilmahue. Ah, ya jugaron. Por eso queda con 3 puntos. Ahí está, jugó la segunda fecha Comunal Cabrero. Ah, ya. Está jugado ese partido. Ahí está entonces, por eso aquí está. Por eso queda con 3 puntos. Está actualizado. Está actualizada la. Amigo Marco. Ah, sí. Ya. Entonces la tabla quedaría Cabo Pelicán con 3. Partido pendiente porque se juegan un ratito más, de 16:30 horas. Vengan, los invitamos a que vengan al estadio. Comunal Cabrero, que ya jugó su partido, queda con 3 puntos. Buenos Aires, el rival de Cabo Pelicán, con 1 punto. Posteriormente, República de Hualqui con 1 unidad. Deportes Concepción con 1 punto. Y Pilmahue se mantiene con una sola unidad, que perdió hace un ratito atrás con Comunal Cabrero en calidad. Comunal Cabrero 2, Pilmahue 1. Exactamente. Concepción recibe a la República Independiente de Hualqui y Cabo Pelicán recibe a Buenos Aires. Exactamente. Ya. Entonces ahí está la tabla de posiciones. Cabo Pelicán con 3, Cabrero con 3, Buenos Aires con 1, República Independiente de Hualqui 1, Concepción 1 hasta el momento, todavía no ha jugado, y Pilmahue 1 punto también. ¿Ya? Así está la tabla de posiciones. Vamos a revisar qué fue lo que pasó entre ambos elencos, ¿ya? Cuando se jugó cuando se jugaron las fechas en el campeonato regular, ¿ya? En el campeonato regular. Bueno, el campeonato regular, hay que recordar que en la primera fecha se enfrentaron estos elencos, ¿ya? Donde Buenos Aires vino a jugar aquí a Cauquenes. Ay, no me la toma. Y ganó. Lo ganó, sí. Acá. En el debut de la tercera de la tercera división. En un partidazo, ¿ah? ¿Eh? Ahí está, ya. Un partidazo. Sí, lo ganó por 4-1. Pero el desenlace fue en lo último. El último minuto. Sí. Podemos decir que muy apretado en el primer tiempo. Sí. Y luego en el segundo tiempo, bueno, Cabo Pelicán, me parece que hubo unos jugadores expulsados. Sí, terminó con 2 jugadores menos, si no me equivoco. Y ahí Cabo Pelicán ya tuvo la opción, perdón, Buenos Aires tuvo la opción de remontar. Y en esa oportunidad. Jugamos a luz apagada también. A luz, sí, se acuerda que. Anécdota. Claro, que había algunos problemas ahí con la luz, donde. Me acuerdo yo que hasta algunos improperios recibimos por parte de la gente de Parral. Me acuerdo claramente.
Ya. No se va a repetir porque se cambió el sistema, hoy día tenemos, no, sí, tenemos luz como corresponde. Hoy aprovechamos hablando de eso, porque también que gestionó mucho y nos está escuchando, un saludo a Alejandro Fernández, que fue uno de los que gestionó el tema para arreglar acá la luz y que esté en mejores condiciones. Así que un saludo para Alejandro Fernández, que está escuchando la transmisión de la radio, por supuesto también a través de Telecauquenes. Sí, luego de ese partido se enfrentaron en la fecha número 12. De visita a Buenos Aires, pero en esa oportunidad fue todo lo contrario, y fue todo no fue todo igual al primer partido. ¿Por qué? Porque en esa vez el equipo que fue el absoluto ganador y dominador de ese partido y allá en Parral fue Caupolicán con un rotundo 2-0. ¿Ya? Así que las cosas están parejas, Cristian, ¿eh? Sí, absolutamente. Las cosas están muy parejas. Primer partido nos ganaron ellos aquí. Segundo partido, Caupolicán va a Parral y le gana a Buenos Aires. Y muy bien ganado. Fue un partido que Buenos Aires no tuvo nada que hacer. Y hoy tenemos la revancha y la vuelta de mano aquí, pero ahora por una liguilla de ascenso. Por la liguilla de ascenso. Bueno, y tuvimos espías la semana pasada en el partido de Caupolicán acá. Estuvieron viendo. Estaba el presidente, el dueño, el propietario, no sé cómo. ¿Cómo se desempeñaba el cuadro de Caupolicán? Porque Caupolicán clasificó, por supuesto, pero para muchos, incluso para los rivales, debería haber estado mucho más arriba por el fútbol que mostraba. Un fútbol bastante ofensivo, de presión alta, de buen toque, siempre ganando los segundos balones. Y algunos resultados, por supuesto, no se dieron, de repente por confianza, de repente por lesiones de los jugadores titulares, porque lamentablemente en Caupolicán es un equipo que se resiente uno de los titulares y se nota bastante. Lamentablemente. Han tratado de ir buscando algunos refuerzos. Hay mucho jugador también de Cauquenes que es destacable, que está dentro del equipo, pero se nota mucho cuando sale alguno de los que son de los titulares indiscutidos. Y eso en alguna medida ha mermado a lo mejor el trabajo que publica en algunos partidos, pero eso por supuesto no empaña en nada la clasificación, sino que es un honor decir que los mismos rivales han dicho que Copulicán debería haber estado mucho más arriba de la clasificación que obtuvo finalmente para la liguilla final. Y eso lo refrenda Caupolicán con un triunfazo espectacular el fin de semana pasado en este mismo estadio y poniéndose a la cabeza, encabezando la tabla de posiciones. Así es. Hoy yo creo que vamos a ver un partido muy bueno, ¿eh? Vamos a ver un partido muy, muy atractivo. Yo creo que de esta fecha, la segunda fecha, el partido más atractivo, yo creo que esta fecha es este el que se va a jugar aquí, porque este es un gran clásico, un clásico provincial, un clásico regional. Siempre, en cualquier instancia, menores, digamos en selecciones sub 13, sub 15, sub 17, en selecciones adultas, en copas regionales de amateur, bueno, sea cual sea la instancia, siempre cuando un elenco de Cauquenes se enfrenta a uno de Parral, es un clásico. Sí, el clásico un del Mauricio. Clásico, ¿ya? Y siempre estos clásicos son... se muerden, se pelean, se lucha porque está eso en la mente de los jugadores, que esto tenemos que ganarlo porque es un clásico y no podemos quedarnos con una derrota de nuestro archirrival, ¿ya? Bueno, hoy, ¿te hago un par? Par, ¿sí? Porque hoy día, en este encuentro que se empieza a jugar en un ratito más, prácticamente en 20 minutos más, vamos a tener una novedad en lo que es el cuarteto arbitral o el trío arbitral, porque hoy día me imagino que como guardalíneas, estamos suponiendo, vamos a tener la información un ratito más porque Raúl Maulén estaba en eso, vamos a tener
que me están mandando, al parecer en esta oportunidad, sería la persona encargada de arbitrar y imponer la ley en este partido. Ya vamos a conocer su nombre. Sí, vamos a conocer luego cuando Raúl Mablé nos traiga la información. Aparte, son de bastante carácter, ¿ah? Sí, sí, bueno. No, así que lo ve don Sergio en la casa. Usted no, también, son... Yo ustedes, también, sí. todos lo vemos en la casa. Así que... Va a tener mucho respeto a los muchachos ahí, sí. Porque las damas generalmente son bastante... mañosas y nos puede traer consecuencias. Absolutamente. Bueno, le contamos ya a nosotros, usted nos está viendo a través de la cámara, pero nosotros podemos contarles que en el terreno de juego, en el granado del pasto sintético del Barrio Estación, están ya ambos elencos ya haciendo todos los ejercicios precompetitivos. Lo que están viendo en la pantalla es el equipo de Parral, ¿eh? De Parral, Buenos Aires, de Parral. Que viste, verde. Sí, viste de pantalón blanco. Con pantalón blanco, con una polera verde, calcetas verdes al parecer, ¿ya? Y al otro lado, en el otro sector, está Cabo Policán, con su indumentaria tradicional, el pantalón verde con una franja amarilla, las calcetas verdes con unas franjas negras, y hacia arriba con una polera celeste, que es la polera que ocupan generalmente para hacer todos los ejercicios precompetitivos. Ambos elencos ya entonces, como decíamos, están... están en el terreno de juego, preparándose ya para comenzar a las 16:30 horas este partido correspondiente a la segunda fecha del campeonato de la tercera B, Liguilla de Ascenso. Ya estamos recibiendo algunos saludos, ¿ya? Podemos ver que Manuel Benítez nos envía ahí unas caras bonitas. También tenemos a Luis Eduardo Gutiérrez, dice: vamos Cabo Policán a ganar, saludos desde Arica. Desde Arica, ya miren, ¿ve? ¿Ya? También está Pablo Esteban, dice: no se escucha nada, pero ahora ya parece que se arregló el audio. ¿Sergio Andaur? Sí, estamos ya. ¿Se solucionó el tema ya? Con el audio por televisión. Alejandro Vázquez, córtala, chico. Y el. Ya, un saludo para el pelado, ¿ah? Para el pelado Vázquez. No, venga, chao, Leonardo Alejandro Vázquez. Bueno, muy bien, peladito, ¿eh? Un saludo cordial ahí para. El colega ahí, Peladito Vázquez, ¿eh? Brian Torres dice: dedito para arriba. Vele decir que ya se arregló el audio, ya estamos listos, sin ningún inconveniente, transmitiendo en vivo y en directo desde el Complejo Deportivo Miguel Alarcón del Barrio Estación. ¿Damos a conocer ya las alineaciones o no? Yo creo que sí, Marco Retamal. Tenemos por lo menos sí. La alineación de Cabo Policán, la vamos a dar inmediatamente. Sergio Andaur, usted. Pueda la fonda del rey de los completos. Del amor. La fonda de. Se va a llamar el rey de los completos. No. No, bueno, en esta oportunidad voy a cambiar el nombre de poner el rey del cacho en chicha. O la chicha en cacho. Chicha en cacho. El rey de los. El rey del anticucho. Ya. No, aquí tenemos el rey de la sopa y pilla, el rey de los completos.
al rey de las papas fritas con bebida. Pongámonos serios y vamos con la alineación de el local Marco Retamal, Caupolicán. Ya, muy bien. Atención, amigos, porque estos son los 11 que van a estar hoy en el pasto sintético del Complejo Deportivo Miguel Alarcón del Bar Estación, en esta segunda fecha de la liguilla de ascenso de la tercera B. Con la número 12 en el arco, Miguel Salazar. Con la número 24, Rodrigo Padilla. Con el número 4, Ezequiel Mora. Con el 8, Jaime Mejías. Con el 22, Jaime Urra. Un poquito más arriba está con el 23, Sebastián Novoa. Con el 16, Andrés Escobar, El Pita. Con el 10, Franco Triviño. Y en delantera, este trío delantero, ay, ay, ay. Con la 7, el Rayo, Leonidas Becerra. Con la 20, el goleador, el tanque Raúl Araya. Y con la 9, Grandinetti, Luciano Sangüesa. Ahí están los 11 de Caupolicán. ¿Qué le parece? Ahí está la alineación, Cristian Musa, de los 11 de Caupolicán. ¿Quiénes van a quedar en la banca, Marco Retamal Pérez? En la banca está Felipe Romero, arquero suplente. Está Omar Rojas, Nicolás Apablaza, Michael Recabarren, Fabián Espinosa, Tomás Guzmán y Rodolfo Marchán. Director técnico del Club Deportivo Caupolicán de Cauquenes, el señor Cristian Núñez Ahumada. Muy bien. ¿Qué le pareció, Cristian Musa, el manojo de jugadores que van a saltar a la cancha? El manojo. Está buena, eso, bueno, lo mejor que tiene Caupolicán. Sí, lo mejor. Que dispone Cristian Núñez hoy día va a la cancha del barrio Estación. Porque, bueno, el objetivo está claro: conseguir los 3 puntos, hacerse fuerte de local, tratar de rescatar la máxima cantidad de puntos en calidad de visita en una de esas, y que es el objetivo principal, dar el salto a la tercera A. De todos modos. Así es. Y matemáticamente, si uno saca las cuentas, los cálculos, si se hace fuerte de local, es más que posible, ¿eh? Está ahí. Sí. Esa, la idea es esa, la idea lo dijimos la semana pasada cuando se inició esta liguilla, que había que aprovechar ya de una estos dos partidos de local. ¿Ya? Que aprovechar los tiros. Son 6 puntos seguros y 6 puntos que te dejan en una excelente posición. Y el envío anímico también para el equipo, para el cuerpo técnico, es fundamental. Sí, así que vamos a ver. Ojalá que hoy Caupolicán pueda mostrar lo que nos ha venido mostrando en los últimos partidos, ¿ya? Tanto en la fase regular como en el inicio de la fase de ascenso. Del fin de semana, ya, y mostrar aquí Caupolicán hoy, que Caupolicán aquí en su estadio, en su cancha, con su gente, es fuerte y es un equipo de temer. Y eso hoy Caupolicán tiene que mostrarlo y ratificar que aquí es imposible que nos ganen. Ya, Sergio Andaur, Cristian. Perfecto, Marco Retamal Pérez. Ya estamos con la alineación de la visita, ¿no? Sí, pero tenemos números. Ya estamos con la alineación de la visita porque esto es fútbol de tercera división B. Estamos en la liguilla de ascenso. Caupolicán de Cauquenes ganó aquí en este mismo recinto el fin de semana pasado a su rival Provincial Cabrero, o el Gigante del Sur, que se autodenomina. Bueno, y vamos a ver qué hace con este archirrival, que es Buenos Aires de Parral, que ya tenemos algunos nombres en la planilla ya de juego. ¿Quiénes van a estar más o menos ahí? Vamos a entregar la alineación que tiene hoy Buenos Aires de Parral. Lamentablemente no tenemos los números de los jugadores, vamos a tratar de investigarlos, los vamos a tener, pero le contamos que los 11 que presenta hoy en el terreno sintético del Complejo Deportivo Miguel Alarcón, Buenos Aires de Parral, son los siguientes. En el arco, Sergio Fariña. Luego están Juan Concha, Ariel Sepúlveda, Marco Baeza, Gonzalo Salcedo, Brian Sarricueta, Miguel Cartes, Kevin Seguel, Paul Miranda, Lucas Álvarez y Sebastián Garrido. Ahí están los 11 de Buenos Aires de Parral. Ya vamos a tener los números para que usted lo se vaya enterando, ¿eh? Ahí estaban practicando de Buenos Aires de Parral, ¿eh?, haciendo los ejercicios precompetitivos. Ya vamos a mostrar a los muchachos de Caupolicán que están en el sector sur del Estadio Miguel Alarcón Osores. Se está llegando hinchada de Buenos Aires de Parral, a ver si la cámara nos muestra algo de los albiverdes que están allá en la gradería. Ahí están los albiverdes. Ah, bastante público
está llegando desde Parral, nos imaginamos que en los próximos minutos va a completarse un poco más la gradería del sector oriente de este maravilloso estadio del sector sur de la ciudad, de acá del barrio Estación, que ha estado también celebrando su aniversario número 134. Ayer durante toda la jornada, y hoy también, pero ayer principalmente, hubo una gran jornada, una gran feria gastronómica y artesanal, además de artística, en el barrio Estación, con la participación de artesanos de la zona, con la participación de algunos invitados especiales, como por ejemplo los Bandoleros del Sur, una agrupación folclórica que vino desde el barrio Santiago. Bueno, y obviamente todas las instituciones que quisieron estar presentes, que son de acá, de este sector sur de la ciudad, del barrio Estación, donde está enclavado este estadio que es Municipal Miguel Alarcón Osores, Marco Retamal. Así es. Ya estamos recibiendo algunos saludos. Recuerden los amigos del sector costero, ¿ya? Los amigos de la costa, los amigos del sector costero, que ya nos pueden enviar sus saludos. Envíenos sus saludos a través de la página del Facebook de Telecauquenes. Nosotros se los vamos a estar recibiendo. Bueno, hay algunas consultas. Dice Juan Pablo Pérez, dice: amigos, ¿por qué Cabo Policán no ocupa el estadio Manuel Moya Medel? Amigo mío, ni Cabo Policán ni Independiente, que está en segunda división profesional, ocupan el estadio Manuel Moya Medel. ¿Por qué? Porque el estadio Manuel Moya Medel está en proceso de su renovación, ¿ya? Así que esa es la respuesta, amigo mío, Juan Pablo Pérez. Ni Cabo Policán, tercera B, ni tampoco Independiente, en la segunda división profesional, ocupan el estadio Manuel Moya Medel, porque es un estadio que está en el proceso de su recuperación y de su, digamos, de su mantención y de su renovación. Y además de eso, Cabo Policán tiene una doble razón por la cual no ocupa ese estadio. Porque Cabo Policán es del barrio Estación. Cabo Policán es del barrio Estación y tiene su estadio, tiene su cancha, un recinto deportivo precioso, un recinto deportivo que fue renovado. Sí. Que fue, fue mejorado. Se realizaron todas las mejoras que se solicitaron a través de la NFP, y por eso Cabo Policán, que es del Barrio Estación, ocupa su estadio, e Independiente Cauquenes también ocupa este mismo lugar, amigo Juan Pablo Pérez. ¿Ya? Ahí está la... ¿Y para cuándo estará? Me dice... Oh, eso ya no sé decírselo yo, ¿ah? ¿Eh? Sí, yo lo vi por las redes. No sé decir. Ahí ya estaba algo. No se lo podría. Pero no se lo podría. No le podría decir nada, porque si yo me pongo a dar fecha sería un irresponsable. Sí, no podríamos dar fecha. No sabemos todavía. Sí, pero lo único que podemos decir es que está cada vez más cerca. Está en proceso, está en evaluación, y ahí de aquí puede salir. Siempre estos proyectos grandes demoran. Se demoran, claro. Porque son. Estamos hablando de una inversión superior la cantidad de dinero, a los 4.500 millones, incluso más. Claro, superior entonces, a los 4.500 mil pesos. Y lo importante es que va a salir durante este año, ya está pronto a sacar el RS, que le llaman técnicamente, que tiene que ver con la resolutividad, que está apto para que se le puedan asignar los recursos. Está en ese proceso. Y una vez que se le asignen los recursos, ya viene el tema de la licitación y posterior refacción del estadio. Hemos visto nosotros algunas maquetas, o más que maquetas, estos dibujos que hacen los arquitectos. Dibujos, ¿sí? Muy hermoso. Quedaría el estadio fiscal en condiciones prácticamente FIFA para recibir cualquier tipo de encuentro. Ya continuamos con los saludos. Pablo Andrés Torres, saludos para Cabo Policán de Cauquenes. Gloria Ariet Alarcón Pérez dice... mucha suerte en el partido de los guerreros de Cabo Policán, ¿ya? Vamos a seguir. Rubén Eduardo dice: vamos Cabo Policán, alentando desde Santiago, saludos cordiales para Santiago, ¿ya? Juan Pablo Pérez dice: entonces quedará con estándar de alto nivel. Así es, amigo Juan Pablo, va a quedar con un estadio de alto nivel, así que hay que tener paciencia, hay que esperar cuando ya esté todo ya listo, el proyecto esté con el visto bueno, se va a dar y se va a realizar, y se va a ejecutar, y ahí vamos a tener un estadio de alto nivel. Pero por el momento, paciencia, pero eso no quiere decir nada, porque tenemos este estadio, que quedó también a la altura de un buen estadio, con todas las refacciones, con todas las reparaciones, con todo lo que se le hizo, lo que se solicitó a la NFP, y se hizo, y quedó apto para jugar este tipo de partidos, la tercera B, y apto para jugar también partidos de segunda división profesional. Así que tenemos un bonito complejo deportivo, hermoso complejo deportivo, con un terreno de juego sintético, que está, pero digamos, yo puedo decir
100% apto para jugar fútbol. Un terreno de juego, pero impecable, impecable. Entonces, mientras tanto, disfrutemos este complejo deportivo, que tiene una muy buena capacidad, y ya cuando esté listo el Estadio Fiscal Manuel Moya Medel, bueno, de hecho, disfrutaremos de él y de su tecnología y cómo va a quedar. Así va a ser. Bueno, vamos a tener algunas notas también con parte del cuerpo técnico Policaña. Está Sergio Andaur, que va en dirección al campo de juego, a entrevistarse con algunos y saber cuáles son las principales impresiones para este segundo Policaña en calidad de local frente a Buenos Aires de Parra, que se ubica ahí en el sector de la carretera, por decirlo así, al lado de la carretera. Ahí está el sector visitante. Así es. Podemos hablar de unas 100 personas fáciles, así al ojo. Sí, sí. Unas 100 personas fáciles. Y parece que está llegando más público, ¿eh? Sí, sigue entrando. Sí, sigue entrando, pero tienen ya sus banderas ahí. Todo puesto. Sus globos verdes, ¿ya? Sí, son muy tienen... Que sean muy bienvenidos. Oiga, y parece que... Me parece que son bocheros, ¿eh? Porque tienen allá un bombo. Veo un bombo por allá. Bocheros, ¿no? Sí. Y sabe usted que, si no me equivoco, cuando los equipos entran al terreno de juego, meten más boche. Porque se viene el juego artificial y todo eso. Yo los vi allá en Parral, y en Parral lo hacen así. Y en esta división se puede, digámoslo. En Parral lo hacen así, y meten cualquier boche, eso lo vamos a ver. Pero que es una muy buena barra, es una barra que realmente vale la pena, dijo mi amigo Sergio Andaur. Vale la pena. Ya, podemos ver ahí también a la distancia, ya amigos, la terna de árbitros. Viene ingresando. Sí. En cualquier momento van a esperar a los jugadores. Que ambos equipos terminaron el precalentamiento que sí. Lo estaban haciendo en el center del estadio. Ya se fueron a sus camarines a equiparse, las últimas arengas para ya entrar definitivamente, porque estamos ya. Se le olvidó al a ver, se le quedaron algunos utensilios de los ejercicios ahí al cuadro de Parrala. Sí, ya los van a sacar ya. Deben estar dando las instrucciones. No se han dado cuenta, parece, porque se fueron todos al camarín. Oye, y bien la hinchada también de Copulicán. Vemos un número importante, ¿eh? Sí, no, la hinchada de Copulicán en estos últimos partidos está llegando, está bien al estadio. Y eso es muy bueno para que apoyen a los guerreros de Copulicán. Ya empezó el boche. Mire. Líder exclusivo de este torneo y por supuesto pelearla hasta el último, poder ascender. Hay una temperatura bastante agradable, cielos absolutamente despejados en Cauquenes, 19 grados en la temperatura, 20 en la sensación térmica, 54%. Ya tenemos aquí también más saludos. Nicole Constanza del Valle dice: vamos Caupolicán con todo hoy, Miguel apoyando desde Chillán, ¿eh? Álvaro Oviedo pone caritas felices. José Marcos Garrido Aravena, nuestro amigo José Garrido, Marco Garrido, ¿cierto? Compañero suyo, merece el colegio, ya vecino de aquí del Barteación. Dice: saludos amigos desde Talca, París y Londres. Mucho éxito en la transmisión. Muchas gracias, amigo Marcos. Ojalá tenga mucho éxito. Podemos ver también que ya está llegando parte de la directiva de Lautaro, su propietario, su dueño, ¿ya? El dueño del 100% de las acciones de Lautaro, junto a uno de las personas que lavan las camisetas, que barra la sede, que es Marcelo Gaete. Ahí viene llegando, ¿ya? ¿Qué es lo que hace Marcelo Gaete? No, el propietario de Lautaro, don Jorge... ¿Gaete? No, don Jorge Olivos. Ah. Ahí lo podemos ver. Don Jorge, ¿cómo está? Ahí está, el dueño, 100% dueño de Lautaro, ¿ah? Y viene escuchando la radio. Y viene escuchando. Y viene junto a uno de los que son los encargados de barrer, bueno, de lavar las poleras y todo eso. ¿Ya? Que es Marcelo Gaete. Porque el púgil está despedido, porque está escondido, porque lo andan buscando, porque alguien le quiere dar. No sé qué, pero lo andan buscando y en esta oportunidad parece que la van a dar buena. ¿Algo de 70 mil pesos? No sé, pero parece que se le viene bueno. ¿Ya? Aquí tenemos a Jorge Pablaza, saludo de Santiago. Vamos, Caupo, que hoy ganamos. Sí, ojalá, amigo Jorge, ¿eh? Hoy día hay que ganar. Sí o sí. Sí, Caupolicán hoy tiene que quedarse con los 3 puntos. Exactamente. Y de esa manera nos quedamos, pero punteros absolutos de esta liguilla de la tercera B. Así que, muy bueno.
¿Ah? Estamos viendo cómo están a punto de entrar. Mire, los equipos, ¿ah? Raúl, no, pero antes de que ya comience el partido, vamos a hacer la cortita, como se dice. Cortita, muy no bien. No sé si Raúl tiene la posibilidad de que usted le pase un micrófono. Sí. Raúl Moblen, novedades, noticias. ¿Se solucionó la teleserie en la segunda división? Comienza el campeonato el 23 de septiembre. Por favor, rapidito para que... Sí, tenemos ya solucionado el problema. Tenemos el día 23 acá en el complejo del barrio Estación Independiente con Santa Cruz. Ah, el fixture que se dio, el fixture, sí, que salió. Correcto, el mismo. Ya. Así está entonces, amigos. Se solucionó todo el tema, la teleserie, la segunda división profesional se terminó. Y el domingo 23 de septiembre, el debut de Independiente Cauquenes aquí, frente a Santa Cruz, primer partido. Después de Fiestas Patrias. Después de Fiestas Patrias. ¿Ah? Todo bien. Como lleguemos como lleguemos, pero podemos hacer lo mismo que hace nuestro amigo Marcelo. ¿Cómo se llama? Junto a Albano, Tato Sport y Marcelo Varela. Ellos llegan, pero pasan piola porque vienen con sus lentes oscuros. ¿Ah? Entonces pasan... Esa es la técnica. La técnica. Entonces el 23 de septiembre nosotros vamos a hacer lo mismo. Ya. Y vamos a traer para acá las chichas y las empanadas. Y las roscas que nos queden en la casa. Lo que quede quedando en el local que va a instalar Raúl Maulén, en la fritanguería que instale Raúl Maulén, lo vamos a traer para acá. Sí. ¿Ah? Las chichas, las empanadas, hay que traerlas para acá, ¿vo? ¿Ya? Raúl Maulén, todo lo que le quede y que no venda, porque creo que va a comprar toda posesión. Mire. ¡Ajá! Mire, Cabo Policán. Mira. Ese es Cabo Policán. Te vamos a meter coche y día. Un poquito de audio, mire. ¿Eh? Ay, 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 cabrito. Mire cómo quedaron de frente. Marco, y se prendieron también todos acá en la tribuna. Ahí está, ahí está. Oiga. Ahí está en pantalla. Ahí está la batucada. Sí. Ay, 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 la barrita Cabo Policán hoy día. Ahora sí que es una barra que vale la pena. Señores, y ahí se vienen los equipos. Ya está Buenos Aires de Parral, ya está Caupolicán, Raúl Moulet. Ahí vienen los equipos, señores. Sí. ¿Cómo se presenta Raúl Moulet? El equipo de Buenos Aires de Parral. A ver, tenemos más saludos, Liana Rosas. Éxito, chicos, para este partido. Lo estoy viendo desde Coyhaique. Oiga, qué bueno, desde Coyhaique. Jaime Badilla, vamos Cabo Policán, mire, ¿Qué le dije? Ay, 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 cabrito. Uy. ¿Le dije o no le dije, Yo sabía que la barra de Buenos Aires es así. Lo había visto ya en Parral yo, Ya, tenemos Pablo Andrés Torres. ¿Por qué no juega el Kelo Mora hoy? Está el Kelo Mora de titular. Está de titular. Sí, está. Está el Kelo Mora. El Kelo Mora va con la número 4, Ezequiel Mora, señor. Así que, atento ahí. Juan Ramón Retamales dice, hola, un saludo desde Perarco, a Cabo Policán de Cauquenes, y a Jaime Mejías Retamales, hermano tiene que ser, ¿ah? Él es de Perarco. De Perarco, ¿sí? Así que, saludos también. Ya se saludan los jugadores, se saludan ambos elencos. Por un lado, los muchachos de Buenos Aires están saludando ya a los muchachos de Cabo Policán. Ay, 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 mire, y en el saludo, ¿quiere que le diga algo? A ver qué. En el saludo, ya se miraron los dientes y se dijeron algo. ¿Cómo qué? Hay un jugador, lo vi. Me parece que fue, a ver, déjame ver bien. El 16. Ya tuvo un altercado con Araya. Le dio la mano, se tiraron sus pujones y algo se dijeron. Ojalá. Imagínense, no, en el saludo. Este partido no se las trae. Sí. Ya se las trae. Raúl Moblen, ¿cómo está la alineación? ¿Estamos todos? ¿Está ordenadito? Sí, todo impecable. Vamos entonces. Vamos con las alineaciones. ¿Cómo se presenta tarde Buenos Aires de Parral? Buenos Aires de Parral va a comenzar jugando de la siguiente manera con Sergio Fariña en el arco. Tres hombres en el fondo con Juan Concha, Andrés Sepúlveda, Marcos Baeza y Gonzalo Salcedo. Brian Cerricueta, Miguel Cartes, Kevin Seguel, Jean Paul Miranda, Sebastián Garrido y Lucas Álvarez son los 11 que tiene Marcos Sepúlveda, el técnico de Buenos Aires de Parral. Y atención, hinchada cauquenina, porque esta es la alineación de Caupolicán de Cauquenes. El toque va a alinear de la siguiente manera con Miguel Salazar, el capitán y arquero el día de hoy. Cuatro hombres en el fondo con Rodrigo Padilla por derecha, Ezequiel Mora y Jaime Mejía los centrales. Por izquierda, Jaime Urra. Volante central
para el Pita Andrés Escobar y el Pestaña Novoa, Sebastián Novoa, un poco más arriba, Franco Triviño en el armado y tres hombres en ataque. Raúl Araya por izquierda, por derecha el Rayo Becerra y Grandinetti Sangüesa en el centro como eje de ataque. Así es. Oiga, me decían que el 5 de Buenos Aires de Parral, Sebastián Garrido. ¿Es de Cauquines? Ex jugador del Club Deportivo Lautaro. Sí. ¿Sí? Ex jugador del Club Deportivo Lautaro. Jorge Olivo tiene que haber agarrado una buena cantidad de pesos por haber vendido a ese jugador. Él lo mandó para allá. Sí. Desde cuando se vendió el jugador de Garrido, la despensa quedó. Eso es para pagarle al Penno. La despensa quedó, puede ser, puede ser que ese dinero que se ocupó en la venta de Sebastián Garrido, el 5 de Buenos Aires, sea el dinero que se va a ocupar para pagarle al Penno para que llegue a Lautaro. Ya, va de guardalínea la señorita Fabiola Inostroza, va de guardalíneas por este costado, por el costado de la, digamos, de la barra local, ¿ya? Señoras y señores, va a comer el fútbol, va a comenzar el fútbol aquí en el Estadio Miguel Alarcón, y usted lo va a escuchar en vivo y en directo a través de Radio Dinastía 101.9, Radio Maule.cl, 97.9 para Chanco, Peyúgue y Curanipe, Canal 2 Telecauquenes y todas nuestras plataformas. Señoras y señores, con ustedes el relator del amor, Raúl Francisco Maulén. Señoras y señores, está por iniciar este partido. El árbitro central, Oscar Muñoz, está ya conversando con los jugadores de Caupolicán. ¿Qué está esperando el árbitro de partido? Se acomoda ya el guardalínea por allá, el señor Mauricio Herrera, que corre por la popular, y acá por la preferencial, Fabiola Inostroza, quien está como guardalíneas. De turno, ahí está nuestro amigo Juanito, que está siempre, que viene de turno a los partidos de acá de Cauquienes. Vladimir Alexander Opaso Yañez dice: da saludos, ojalá gane Caupolicán. Sí, pues nada más, ojalá gane Caupolicán. Pablo Andrés Torres, saludos de Cauquienes para Caupolicán. Diego Araya, vamos, que Caupolicán gana hoy. Comenzó el partido, señores. Ya comenzó a rodar la pelotita en este partido entre Caupolicán y la visita a Buenos Aires de Parral. Ya comenzó el partido acá en el complejo de barretación. La tiene Caupolicán, ahí la tiene Sangüesa tocando cortito con el Pita. Ahí está el Pita adelantado, el Pita, la pisa el Pita. No se complique el Pita, le cometieron infracciones entre el cuarto de cancha, sí señores, pelota al piso. Va a jugar Caupolicán de Cauquienes en los primeros segundos de este primer tiempo. Sí, el número 15 le cometió la falta al Pita, el jugador Lucas Álvarez, ¿ya? Cuando el Pita se separó, usted se detiene, como que quiso pisar el balón, Lucas Álvarez le pincha en los talones y lo envía al suelo. Muy bien cobrada la falta. Primera opción de gol, tiro libre para el elenco verde de Caupolicán. Va a ver, pelota al piso, va a jugar Caupolicán. Cerca de casi 25 metros, un poco más. También frontal al arco del meta Fariña. Está para pegarle. ¿Quién la va a dejar caer al arco? ¿La va a dejar caer en el área? Araya. Está Araya, también está Triviño. Será Araya quien la deja caer, Dos hombres en la barrera. Está, va a ser Triviño. Le pegó muy alto, se fue arriba la pelota. Ya. Saque de fondo que favorece a Buenos Aires de Parral. 0-0 el marcador. Está recién calentito, estamos recién entrando en calor. Bien, pero para la próxima hay que atinar un poco más la puntería. Sergio Andaur. Transmite en vivo y en directo Superdeportes de Simplemente Deportes a través de Radio Dinastía 101.9, www.radiomaule.cl, Canal 2 Telecauquianes y 97.9 para Chanco, Peyúgue y Curanipe. Jorge Amigo Marín, ahí nuestro amigo Jorge Amigo de la sesión de fútbol, ¿cierto? Dice: bien la transmisión para los que no estamos en Cauquienes hoy. Gracias. Gracias por estar en esta red provincial. A través del 101.9, el sector costero 97.9 para toda la costa de Cauquenes. Está Buenos Aires tratando de avanzar en la marca de Baeza, que mete el pelotazo largo, quiere buscar a Cartes arriba, va a salir Mejías al cruce, hace la cobertura muy bien, se escapa la pelota en la última línea y va a haber saque de fondo que favorece a Caupolicán de Cauquenes. 0-0 el marcador, se cumplen ya recién los 2 minutos de este primer tiempo. Consejos de salud, entrevistas, vida sana, de lunes a viernes con el doctor Claudio Aldunate a las 12:20-30 horas, solo por las pantallas de Telecauquenes. Sigue nuestra señal por Mundo Pacífico y telecauquenes.cl. Hay infracción en la mitad del campo de juego, está cometiendo infracción ahí, no hubo el Pestaña, que va con la 11 en esta oportunidad. Hacia atrás jugando el cuadro de Buenos Aires. Sale jugando con Sebastián Garrido por el sector izquierdo. Quiere avanzar ahora por derecha. Pinchó la pelota el Pestaña y se va al lateral que favorece al cuadro de Caupolicán, dijo el árbitro del partido. No, muy bien cobrada, sí. Yo no sé qué liga. Sebastián Garrido, el número 5 de Buenos Aires. El balón se le fue a él. Clarito, lo vimos aquí.
No sé qué alegaba, y muy bien cobrado ahí por la señorita Fabiola, que nace de guardalíneas en esta oportunidad, aquí en el complejo deportivo Miguel Alarcón. Lateral que favorece a Caupolicán, la va a jugar ahora con el Pestaña en la mitad del campo de juego, la tiene ahora jugando, triangulando, va el Pestaña con Triviño, 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 va a meter el pase en profundidad por el sector izquierdo, quiere avanzar por allá, la tiene Grandinetti, la entrada del área, no puede quedarse Sangüesa, allá va a luchar esa pelota, la van pivotando, la van sacando a medias nomás el cuadro de Buenos Aires porque la tiene muy bien Urra, Urra tocando la cortita hacia atrás ahora con el Pita que la quiere abrir por el sector derecho, se equivoca en la entrega, la tiene muy bien el Pestaña que va girando, ahí le tiene el Pestaña, Novoa, 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 la pisa Novoa, muy bien Novoa, ahora por el sector derecho buscando Padilla. Ataca Caupolicán, sacó el centro, Padilla la va a meter al área, va a salir Fariña, se queda con el balón el portero de Buenos Aires. Buena llegada, muy buena llegada por parte de Caupolicán. Me gusta estos primeros minutos este Caupolicán que está tratando de tomar el balón, de hacerse dueño del fútbol y de quitarle la pelota a Buenos Aires, y eso es muy bueno, ¿eh? Muy bien Caupolicán estos primeros minutos de partido. Padilla va jugando el lateral, la meta en juego ahora con el Grandinetti que va a controlar esa pelota, la hace rebotar en el jugador del cuadro de Buenos Aires y se escapa nomás al lateral que favorece a Caupolicán de Cauquienes. Se cumplen 4 minutos ya de este primer tiempo. 0-0 el marcador acá en el complejo. La ilustre municipalidad de Cauquenes está invitada a practicar deporte. El alcalde y el consejo municipal continúan apoyando todas las iniciativas para fortalecer las distintas prácticas de deporte y recreación en la comuna para todas las edades. Ahí va Araya por el sector izquierdo, quiere avanzar, Araya la va pisando, Araya, que no se escape esa pelota, se escapó nomás, la hace rebotar el jugador de Buenos Aires. No, señores, se le escapó a Araya, va a haber lateral defensivo que favorece al cuadro de Buenos Aires de Parral, 0-0 el marcador. Pablo Andrés Torres dice, vamos verdes y amarillos de Caupolicán. También Brian Torres dice, saludos al Johnny Quesada que está ahí en el estadio al lado de la caseta de transmisión, ¿ya? Víctor Soto Contreras, vamos Caupolicán a ganar desde Valparaíso. Así está jugando el Quilomora, toca, se está con el portero Salazar, se queda Salazar con el balón, la va a jugar cortita, la saca Salazar, larga, buscando a quien al rayo, se escapa la pelota nomás al lateral, no puede ponerla contra el piso Caupolicán y se escapó nomás el balón. Hay lateral que favorece a Buenos Aires. Centro Médico y Laboratorio Clínico Cauquenes desde 1982 trabajando para los cauqueninos. Tecnólogos médicos de vasta experiencia, todo tipo de exámenes y convenios. Laboratorio Clínico y Centro Médico Cauquenes, Claudina Urrutia 241A. Buscando el pase, Sangüesa quería apoyarse con Araya, pero cayó todo ahí en los pies del portero Fariña. Sale pero, jugando con Concha. Qué bien lo que hizo Sangüesa, ¿eh? Vino acá a la mitad del terreno de juego, ¿se fijó? Y acá peleó un balón y la abrió para Araya. Muy bien, ahí Sangüesa recuperando también el balón, pero acá en la mitad del terreno de juego. Se escapó nomás, ahí saque de fondo que juega Caupolicán de Cauquenes. Están 0-0 el marcador acá en el complejo del Barrio Estación. Ya juega el cuadro de Caupolicán, el pelotazo largo buscando al rayo. Se le escapa al rayo que quería conectar por el sector derecho. Se escapó nomás la pelota. Se va fuera del campo de juego. Se mantiene el 0-0, 6 minutos ya de este primer tiempo. Oiga, da gusto ver aquí, desde aquí de nuestra caseta. Podemos ver aquí a la mamá y al papá del rayo. Y la mamá, oiga, la cuesta, ¿verdad? Se soba las manos, está nerviosa. Ver a su hijo ahí. Muy nerviosa la señora. Se nota que son muy fervientes en apoyar a su hijo. Sí, hinchas ahí del rayo. Sí, pero hinchas, pero número uno. La pelota que la van a luchar arriba, la va a proteger arriba Sangüesa, cometió infracción al central del cuadro de Buenos Aires, pelota al piso, va a jugar el cuadro visitante, 0-0 el marcador, 6-30 de este primer tiempo. El concejal Sergio Pérez hoy y siempre apoya al deporte y alienta a toda la familia a disfrutar de la actividad física en todos los recintos deportivos y lugares de la comuna. Esta es una invitación de Sergio Pérez, su concejal. La va a sacar Fariña, larga. Larga buscando por el sector izquierdo Garrido, cabezazo defensivo que es de Padilla, la pelota que se va a escapar donde el lateral que favorece a Buenos Aires. De blanco con vivos verdes está el cuadro visitante, completamente de verde está Caupolicán con vivos amarillos. La pelota que va a ir al área, la saca el Kelo a medias, la va a jugar ahora con Triviño, Triviño que la abre por el sector izquierdo para que salga jugando Urra. Baja a buscar a Araya, ahí va el tanque Araya jugando por el sector izquierdo. La va a controlar Araya, va a jugar con el pelotazo largo buscando arriba a Sangüesa, Sangüesa de cabeza. Quería habilitar a un compañero, quería buscar al rayo, pero hacia atrás le va a quedar. Ahora cuidado, lo va a anticipar el rayo en el área, el rayo en el área, no alcanzó Canzano a pinchar esa pelota. Casi lo madrugó el rayo. Sí. Casi lo madrugó el rayo ahí, Marco Retamal. Sí, cuando Sepúlveda quiere controlar el balón, luego de que Grandinetti la peina hacia atrás. Oiga la rapidez del rayo. Llega por las espaldas, lo sorprende por las espaldas. Casi, por un milímetro no le quita el balón. Bien ahí también nuestro amigo Becerra, Leonido Becerra.
Se va a jugar ahora la última línea, el cuadro de Buenos Aires. Sale jugando cortito con Sarricueta. Sarricueta va jugando con Salcedo. Ahí va Salcedo para el cuadro de Buenos Aires en propio terreno de juego. Quiere jugar con un pase prolongado. Anticipa muy bien Urre, se queda con el balón. Lo toca cortito buscando el pestaño Novoa. Ahí va Novoa, lo va a jugar Miranda. Miranda que le va a robar esa pelota ahora con Cartes. Cartes jugando ahora con Salcedo. Abre por izquierda jugando Sebastián Garrido. Avanza el cuadro de Buenos Aires, saca el centro frontal. Buscando al Quilo Mora, el cabezazo defensivo. Muy bien el Pita, lo abre por izquierda y sale jugando con Urra. Muy bien, sin limpio jugando el cuadro de Caupolicán. Ahora sale jugando con Araya. Araya con la pelota, va girando Araya, va con pelota dominada. Araya, Araya avanza, gana metros Araya, viene Araya, abre por derecha donde viene Padilla a buscar esa pelota. Ahí viene Padilla, va a buscar el centro picado buscando al rayo al área. Al rayo al área, al rayo, al rayo, le alcanza a llegar, salió Farilla y se queda con la pelota el portero de Buenos Aires. Sepúlveda va a tener varios problemas el día de hoy, ¿eh? Sepúlveda hoy va a tener mucha pega con el Rayo Becerra. Ya en dos veces ha tenido la posibilidad de pillarlo. Ha estado ahí atento Sepúlveda, pero no a 100. Yo creo que Sepúlveda hoy la va a sufrir mucho, ¿eh? Si viene Padilla, el pase buscando al Rayo, pero atento estaba el jugador Sebastián Garrido, cauquenino. Y la enviaron fuera del campo de juego. Ex jugador de Lautaro, vendido en mucho dinero. Para pagarle al perno. Sí, dinero que se quedó en los bolsillos de Jorge Olivo. Ya juega ahora Caupolicán, va a jugar con Triviño. Alcanza a despejar la defensa del cuadro de Buenos Aires. La saca larga ahora por el sector izquierdo. Quiere alcanzar a llegar, no alcanza a llegar. Se escapa la pelota. Se escapa la pelota. Cartes quería llegar por ese sector, pero se escapó nomás. Hay lateral que favorece. No, hay infracción en definitiva. ¿Pero cómo infracción? Infracción del pestaña. Infracción anterior al pestaño, ahora de Mejías. Ah, más atrás. Anterior a que se fuera el balón del terreno de juego. Sí, anterior. Ah, ya. Tiro libre entonces en la mitad del campo que favorece a Buenos Aires. Ahí están atentos el cuerpo técnico, ha dirigido por Cristian Núñez de Caupolicán. Ahí va a jugar el tiro libre. El tiro libre que favorece a Buenos Aires, que le va a meter al área. Cuidado, que va mirando a Garrido a meterlo al área. Desde la mitad del campo están todos parados en la línea del área. Grande, la va a dejar caer Garrido. Cruzado, el remate arriba, el cabezazo defensivo del Quelo. La viene y la protege Araya. Muy bien, protege esa pelota al piso. Araya va con el balón, quiere buscar ahora Grandinetti por izquierda. Ahí va Sangüesa, Sangüesa con el balón. Sangüesa va enganchándose adentro. No alcanza a llegar esa pelota. Y la van robando nomás y sale jugando el cuadro de Buenos Aires con un pelotazo largo. Cuidado, buscando esa Ricueta. Va a salir el cruce el Quelo, el Quelo, el Quelo, el Quelo. Muy bien, el Quelo Mora. No se complique, la pelota se va al lateral que favorece a Buenos Aires de Parral. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Comparte nuestra señal online. Encuéntrala en radiomaule.cl y las aplicaciones de El Telón y TuneIn de Radio Dinastía. Carta quería avanzar. Ahí está con un compañero, pero va jugando hacia atrás. Ahora Carta Salcedo. Abre todo por izquierda. Quiere buscar a Garrido. Se va a escapar la pelota nomás. Fuera del campo de juego. Lateral que favorece a Caupolicán de Cauquenes. El más completo equipo para llevar la pasión del fútbol a todos los rincones a través de Radio Dinastía 101.9, www.radiomaule.cl, Canal 2 Tele Cauquenes y 97.9 para Chanco, Peyúgue y Curanipe. Va jugando arriba Sangüesa, Sangüesa a proteger esa pelota, iba Sangüesa, la va tocando cortito ahora con Triviño, Triviño, arriba con el Rayo, muy rápido para el Rayo, sí. Muy rápido para el Rayo y se va nomás fuera del campo de juego, lateral defensivo que favorece a Buenos Aires. No alcanza a llegar ahí, muy buenas las paredes y muy bueno, buenas jugadas que quiere hacer Caupolicán, no alcanzó a llegar el Rayo, pero vamos, todavía está comenzando este partido, 0-0, un partido atrayente hasta el momento, ¿eh? Triviño con el balón, ahí va Triviño, toca cortito buscando al Pestaña, el Pestaña que va con la pelota, ahí va jugando ahora con el Rayo que va hacia adentro, le comete la infracción al Rayo. Alta, sí, falta clarísima contra el Rayo. Sí, un sanguchito le hicieron. Sí, lo tomaron con todo, oiga, ¿eh? Una vez palta, le hicieron. Sí, le dejó caer todo su apellido el jugador número 7, al número, mire, 7 con 7, ¿eh? El jugador número 7 de Buenos Aires, el jugador, a ver, ¿dónde está? No, está en la banca, es otro, no es el 7, el 4. El 4, sí, el 4, ahí está, me equivoqué. ¿Ya? El jugador Miranda. Todo sobre el Rayo. Ahora el tiro libre de la derecha, está para pegarle Triviño. Triviño se la deja cortita a Padilla. Va Triviño, le deja caer al área. Triviño arriba, todos arriba, cabezazo. Le va a quedar al Quelo ahora por izquierda. Al Quelo hacia atrás, se equivocó en la entrega al Quelo. Y sale jugando ahora el cuadro de Buenos Aires, pero se equivoca en la salida también ahora el cuadro de Buenos Aires. Y ahora le cometen infracción otra a Araya. Falta más. Le cometen infracción a Araya. Sí. Y hay otro tiro libre que favorece a Caupolicán, Marcos. Sí, otra falta más cuando Araya le engancha al jugador número 23, al jugador Salcedo. Le engancha, lo deja pasar. Queda pasado en Salcedo. Y ahí le pincha los talones. Clarísima la falta cobrada por el árbitro general de este partido.
Esta es la pasión del fútbol de Tercera División B a través de Radio Dinastía, Radio Maule.cl, 97.9 y Canal 2 Telecauquenes. Tenemos saludos, dice Rancagua, fiebre del fútbol. Saludos de Rancagua, estuvimos ahí cuando nos tocó cubrir Rancagua Sur con Caupolicán por tercera vez el año pasado. Bonito estadio, saludos de fiebre del fútbol de Rancagua. Ahí va Pestaña, el pase buscando a Triviño, va muy largo el pase, nomás se va fuera del campo de juego, era larga, era buena la jugada, pero se equivoca el Pestaña. Fue muy largo el pase, no alcanza a llegar Triviño, saque de fondo que favorece a Buenos Aires de Parral. Jonathan Larry Espinosa Rojas está viendo también la transmisión de Telecauquenes con el audio de Dinastía 101.9 y en la provincia, sector costero, 97.9. Valparaíso, Coyhaique, también nos están sintonizando. Muy bien, saludos también a Río Gallegos, que también nos están escuchando allá en Argentina. Sí, tenemos ahí a Manuel Patricio Salazar Cancino, grandes nuestros tenores del deporte cauquenino, un gran abrazo. Mire, tenores. Bueno, los tenores. Muy bien, Manuel Patricio, saludos para Manuel Patricio, también hincha del fútbol. Acá jugando Caupolicán, tocando hacia atrás la pelota, va a llegar Baeza, la va a despejar a medias, pero el Pestaña domina la mitad del campo de juego. Hacia atrás con Grandinetti, Grandinetti con Pestaña. Ahí va jugando con el Piti por derecha, avanza con Padilla. Padilla centralizando con el Pestaña, se hace la dueño de la mitad del campo de juego el Pestaña. Ahí está tocando cortito con el Rayo se la deja picar ahora a Grandinetti, otra para el Rayo va a luchar esa pelota con Garrido, la dejan picar a medias en la entrada del área y ahora es Salcedo que sale a jugar con Sepúlveda, la va despejando el cuadro de Buenos Aires de Parral, hacia atrás tocando la pelota, quiere avanzar Buenos Aires, pero muy bien el Pestaña, se hace dueño del balón en la mitad del campo de juego otra vez, la pisa, muy bien ahora con el Caupolicán, el Pestaña toca cortito con el Rayo por derecha, ahí va el Rayo, el puntero, el balón se escapa, no, ahí le queda a Padilla, Padilla con el balón, le pase buscando a Araya, ahí está Araya. Araya, la tiene Araya, va al tanque, la pica el tanque, nadie aparece ahí en el cuadro de Caupolicán, al piso va el Pestaña, quedarse con esa pelota, buscando el pase largo, buscando arriba a Seguel, Seguel que quiere armar la contra para el cuadro de Buenos Aires, viene Cartes con pelota dominada, Cartes ahora, viene Cartes para Buenos Aires, el pase filtrado, le queda a Seguel, el remate, y la pelota sobre el horizontal, se va fuera del campo de juego, saque de fondo que favorece a, bueno, al cuadro de Caupolicán de Cauquenes. Oiga, aquí qué buena jugada de parte de Buenos Aires. Tenés cuidado, tenés resguardo ahí, Caupolicán, porque en el contragolpe Buenos Aires nos puede pillar, ¿ya? Ahí hicieron una muy buena llegada, una muy buena triangulación y estuvieron cerca de convertir el gol, ¿eh? Ahí va, Lucía, cuidado, viene Grandinetti, 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 el remate, a las manos del portero, Fariña y la Sangüesa, muy bien, esa es la jugada individual. Se queda con la pelota también el portero del cuadro de Buenos Aires. Laboratorio Clínico y Centro Médico Cauquenes cuenta con especialidades como pediatría, ginecología, kinesiología y medicina general. Reserve su hora al fono 2511-935 y los miércoles atención oftalmológica y despacho de recetas. Encuéntranos en Claudina Urrutia 241. Sangüesa luchando ese balón con Araya. Cuidado, vamos a la izquierda, Urra. Viene Urra por izquierda. Urra ataca a Caupolicán. Urra al centro. El cabezazo defensivo de Baeza. Había infracción antes de Araya. Había infracción antes de Araya. Pelota al piso, está caído el central del cuadro de Buenos Aires, Marco Retamal. Sí, una infracción ahí por parte de Araya cuando saltaron, salta sobre el uno de los centrales que tiene Buenos Aires. Claro, se cobró una falta clara, había que cobrarla y muy, muy bien cobrada en esta ocasión también por el árbitro general de este partido. Lo vuelvo a reiterar, ¿eh? Caupolicán tiene que tener un poco de resguardo, ¿eh? Un poco de resguardo sobre todo en los contragolpes que tiene Buenos Aires. Recién tuvieron un contragolpe espectacular y el número 8, el jugador Seguel, Kevin Seguel, estuvo a punto de convertirnos en gol. A tener también un poco de cuidado ahí y no dejar tan desprotegida la última línea de Caupolicán. Ya sale jugando por derecha, cuadro de Caupolicán a través de Padilla. Ahí va Padilla, Padilla con el balón, Padilla con el balón, Padilla. La toca cortito buscando el Pestaña otra vez jugando con Padilla, la deja corta para Miranda, va recuperando para el cuadro de Buenos Aires, pero ahí está Sangüesa para armarse con el balón por izquierda jugando con Urra, y va Jaime Urra, corta jugando a Triviño, Triviño, Triviño con espacio, Triviño con espacio, Triviño el pase rasante, no encontró nadie, y acaba de llegar Padilla, Padilla otra vez con el balón, arma otra vez Caupolicán, abre por derecha buscando al Pestaña, que está movedizo el Pestaña, se mueve por todo el mediocampo, ahora la pisa el Pestaña, va a tirar el centro que le va a dejar caer en el área, el cabezazo defensivo la saca muy bien el cuadro de Buenos Aires, a medias nomás porque ahora Sarricueta va reventando esa pelota, atrás, está la última línea del cuadro de Caupolicán ya. Y es el Kelo Mora que lo envía al lateral que favorece a Buenos Aires. Padilla por este lado también es uno de los protagonistas y hablando de Padilla dice Camila Carrasco, como cada partido en familia apoyando a Padilla, las mejores vibras, vamos Caupolicán que hoy se gana, saludos de Talagante, venga sí. Bárbara Pizarro, saludos a Raúl Araya y a su familia que lo apoya desde Lampa. Juan Agustín Fuentes Fuentes, hola, saludos de Parral, muy buena inicia de la transmisión, ya
Teodora Leal o paso, vamos con Caupolicán. Viene Padilla, cuidado, que viene Padilla, viene Padilla, viene Padilla. Va a abrir por la derecha para el rayo. El cabezazo defensivo. Le pegó mal el rayo, le pegó con la zurda. Padilla, le pega Garrido con el balón, la va a sacar Garrido, la deja corta, la hace rebotar en el rayo y hay lateral que favorece mire, a Caupolicán. Hablando de Padilla, no sé, Cristian, qué opina usted, pero yo creo que Padilla era el jugador que tenía que pegarle. Antes. Sí, tenía la opción. No haber abierto ese balón hacia el lado, sino que él haberle pegado directamente al arco. Estaba solo. Sí. Bueno. De hecho, fue la molestia del cuerpo técnico por no haber aprovechado más esa oportunidad. Así es, ¿ya? Estamos a través del 101.9 Radio Dinastía y para toda la provincia, esta red provincial desde hoy, también en el 97.9 en todos estos costeros. Saludos a Peyúgue, Curanipe, Empedrado, Chanco, Chovellén, Quilicura, Salto de Agua. A todos los amigos hay un saludo cordial en esta jornada de fútbol en el 97.9. Muchachos, y hay recomendación ¿ya? de la jueza asistente para el director técnico del club de Barral por estar fuera del área donde le está permitido al cuerpo técnico dar instrucciones. Gabriela Ponsot, vamos Pestaña Novoa, hoy se gana desde Iquique, te amamos. Ah, desde Iquique, saludos grandes de la tierra de campeones. Andrés Henry Jara Bastida, saludos a Caupolicán desde Temuco. Viene ahora Triviño con el balón, el pase filtrado buscando a Araya, muy largo el pase, llegó Fariña, el portero de Buenos Aires, se queda con el balón otra vez, avisa al Caupo. Está jugando a la contra nomás Buenos Aires, ¿eh? Marco Retamal. Sí, Buenos Aires está a la contra, ¿eh? Ahí va uno que nos mandó saludos. Ya de pelado no le queda, tiene pelo ahora, se lo dejó crecer. Lo que decía recién Raúl, por lo mismo también Caupolicán tiene que tener sus resguardos. Tiene que tener sus resguardos Caupolicán, porque Buenos Aires ya los primeros minutos ya en estos primeros minutos ha mostrado lo que esa es una falta gravísima, ¿eh? Una falta gravísima en contra del Pestaña, se le cobra. Pestaña la reclama así, ¿eh? Solamente lateral. Sí, de parte del número 15, el jugador Álvarez. Una falta gravísima contra el Pestaña. Ya lo decía, ya en estos primeros minutos Buenos Aires mostró lo que viene a hacer, jugar al contragolpe, pero ahí Caupolicán tiene que tener sus resguardos, porque en el contragolpe son peligrosos. Pelota al piso, paleta al piso, señoras y señores, va a jugar Buenos Aires en propio terreno de juego. Desde el estadio Miguel Alarcón Osores transmite en vivo y en directo Super Deportes de Simplemente Deportes a través de Radio Dinastía 101.9, Radio Maule.cl, Canal 2 Telecauquenes y 97.9 para Chanco, Peyúgue y Curanipe. La pelota ahora al saque de fondo que va a jugar el cuadro de Caupolicán de Cauquenes. De lunes a viernes a las 12:18:45, el abogado Ricardo Ibáñez y Krishna Tecaso te orientan sobre diversos aspectos legales, solo por las pantallas de Telecauquenes. Sigue nuestra señal por Mundo Pacífico y telecauquenes.cl. Tenemos más saludos, dice Jean Caballero Escaida, dale Pestaña, dice. Jairo Lisandro fue en salida, saludos Caupolicán, viéndolos desde Santiago. Cuidado que viene la pelota al cuadro de Buenos Aires, era Sarricueta que viene por izquierda para Garrido. Viene Garrido va a sacar el centro, va a salir Salazar, el portero Salazar, se queda con la pelota. El portero Salazar arriba fue a buscar ese balón. Sarricueta es uno emblemático de Buenos Aires, ¿eh? Sí. Muchos años ya en Buenos Aires Sarricueta, desde que Buenos Aires comenzó su participación en la tercera división B, está nunca abandonado Buenos Aires Sarricueta. Es como el estandarte, ¿eh? Es un jugador con experiencia, un jugador que juega muy bien y que yo creo que es el jugador que le da un poco de peso a este equipo de Buenos Aires. Lo conocimos jugando en otra variante, sí, como lateral derecho, una posición que manejaba muy bien Sarricueta, y ahora lo vemos como un delantero. Prácticamente un delantero. Viene el Pestaña, la quiere abrir por derecha buscando a Padilla, va Padilla con el balón, Padilla otra vez cortito con el Pestaña, va Novoa, ahí está Novoa con el balón, dice toque la cancherea Novoa, buscando el rayo, ahí está el rayo, quedándose con el balón, buscando ante la marca de Miranda, quiere pasar Miranda, pasó nomás Miranda al piso, va el Pestaña, le va a robar muy bien Mejía con el balón, pero con infracción dijo el árbitro del partido. Bueno, sí, va por detrás Mejía, muy fuerte, en realidad sí una falta. Bien cobrada también para el otro. Va por detrás, muy fuerte Mejías contra el número 8, el jugador de Ezequiel. Y es cobrada esta falta por parte del árbitro general de este partido. Ya va a jugar el cuadro de Buenos Aires de Parral. Pelota al piso.
va a jugar la visita. 22 con 30 de este primer tiempo. La ilustre Municipalidad de Cauquenes te invita a practicar deporte. El alcalde y el Consejo Municipal continúan apoyando todas las iniciativas para fortalecer las distintas prácticas de deporte y recreación en la comuna para todas las edades. Viene el rayo por derecha, viene el rayo, ahí va el rayo, señores, está el rayo, viene a buscar a Araya, buscando a Araya, viene a ganar Araya de fondo, el rayo al centro, la saca, la despeja, Baeza para el cuadro de Buenos Aires. Miranda viene a buscar esa pelota ante la marca del Pestaña, se le escapa nomás la pelota al jugador del cuadro de Buenos Aires y ahora es lateral que favorece a Caupolicán de Cauquenes, que está presionando. César Enríquez Andrade Valdés dice, vamos querido Caupolicán desde Santiago, apoyando a ganar otra vez, como la semana pasada. Fernando Morales, grande primo, Miguel Salazar, Pablo Andrés Torres, fuerza para el Pestaña, y Andrés Araya dice, saludos al tanque Araya desde Pudahuel, Teniente Merino. La pelota sale jugando hasta la última línea del cuadro de Caupolicán a través de Urra, que ahora se larga el pase buscando a Araya. Araya por izquierda, está ubicado el tanque. Ahí va el tanque por izquierda, va el tanque. Ahí va el tanque, quiere ganar raya de fondo, enganchó el tanque con la pelota, pasa al tanque. Pasó nomás al tanque, quiere ganar raya de fondo, al centro, le puntero la pelota, saque de fondo nomás, dijo el árbitro del partido, que favorece a Buenos Aires. Centro Médico y Laboratorio Clínico Cauquenes desde 1982. Atendiendo a todos los cauqueninos, tecnólogos médicos de vasta experiencia. Centro Médico y Laboratorio Clínico Cauquenes, Claudina Urrutia 241A. Saque de fondo que va a jugar el cuadro de Buenos Aires a través de Fariña. La vuela larga, Fariña, larga arriba y el pita de cabeza. La baja ahora con Triviña, medias nomás porque queda, se atrasa Concha. La busca de cabeza para otra vez el pita, le llega el pita. El pita ahora con el balón, jugando con Jean Paul Miranda en la mitad del campo de juego. La marca de del jugador, el Pestaña Novoa. No alcanza a llegar Araya ahí, el cruce viene, se recueta. Cuidado que es potente, se recueta por esa banda. La echa a correr, se recueta, va a salir el Kelo Mora, no se complica. La envía fuera del campo de juego. Al lateral que va a jugar el cuadro de Buenos Aires de Parral. Algo pasó, a ver. Hidratación. Ah, ya, hidratarse, sí, hace mucho calor. Las temperaturas ya comienzan a elevarse en estas jornadas de fútbol en este mes de septiembre. Por lo mismo, se autoriza siempre estos minutos para que se puedan hidratar los jugadores de ambos elencos. Bastante silenciosa la barra de Parral hasta el momento, porque están viendo que su equipo no está haciendo un buen partido. Tampoco hace un mal partido, pero están viendo que no es el protagonista. El protagonista ha sido Caupolicán en estos primeros minutos. ¿Llevamos cuántos minutos, Raúl Maulén? 25 minutos. A mi manera de ver, no sé si usted puede ver lo mismo o Cristian ve algo diferente, pero yo por lo menos puedo ver que los 25 primeros minutos de este partido, ya, el protagonista ha sido Caupolicán. No, yo creo que no creo que alguien me vaya a discutir lo contrario. Y por lo mismo su barra están bastante silenciosos. No, si tienen un bombo ya, mire. Ahí se ve. Sí, sí, pero no lo tocan, están calladitos. Ahí, la barra de Cauquenes, la batucada, es mucho más intensa. Vale la pena. Sí. Así que bueno, vamos a ver. Hidratarse, muchachos. Algunas recomendaciones ahí. Algunas instrucciones por parte del cuerpo técnico de Caupolicán. También acá por parte del cuerpo técnico de Buenos Aires, ¿ya? Pero Buenos Aires vino a hacer su pega hoy, ¿ah? ¿Eh? Buenos Aires, Raúl Mablén lo ha visto, es un equipo que está esperando el contragolpe, ¿ya? Sí, está esperando. Se ha defendido. Que deje espacio. Sí, se ha defendido bien. Caupolicán ha tenido sus oportunidades, pero le vuelvo a traer. Cuidado, Caupolicán, no dejar los espacios y tampoco tener un poco más de prevención en la última línea para que no nos vayan a pillar mal parados y una de esas nos conviertan un gol. Son rapidísimos arriba, Sarricueta, ya Seguel por el costado derecho. Hay que tener mucho cuidado con ellos y ellos están ahí atentos a cualquier pelotazo que les llegue con ventaja. Así que hay que tener precaución también en ese sentido. Pero Caupolicán está haciendo bien las cosas. Caupolicán ha sabido defenderse. Caupolicán ha sabido también atacar. Y Caupolicán también ha sabido mantener un poco el ritmo y el balón en el medio campo. Ese Caupolicán es el Caupolicán que me gusta. Vamos con esa tónica, Caupolicán, y a tratar de obtener un buen resultado el día de hoy. Ahora, ¿qué pasa, Cristian Musa, en el terreno de juego? No, se va a reanudar el juego, pero hay una discusión desde que viene hace como 15 minutos entre la guardalíneas y el director técnico de Parral, porque constantemente se está saliendo del cuadro en el cual ellos pueden expresarse y dar las órdenes a sus jugadores. Se escapa la pelota al tiro de esquina que favorece a Buenos Aires acá en el complejo del Barrio Estación. El concejal Sergio Pérez hoy y siempre apoya el deporte y alienta a toda la familia a disfrutar de las actividades físicas en todos los recintos deportivos y lugares de la comuna. Esta es una invitación de Sergio Pérez, su concejal. A ver, tiro libre, tiro de esquina que favorece a... ¿Amigo Raúl? ¿Sí?
lo están escuchando en la costa. El dueño del bar, usted sabe quién es, Pino. Pino, cuidado que hay tiro libre, pelota al área, un hombre solo, el cabezazo, se va sobre horizontal, estaba solo ahí. Sarricueta. Estaba solo en el área, así que Sarricueta sí. Le quedó un poco alta, menos mal. Se va al saque de fondo, que va a jugar Caupolicán de Cauquenes. Pino, me imagino yo que es el dueño del bar. Sí. Un cariñoso saludo para el amigo Raúl, dijo, desde la costa. Porque no lo dejaron venir. Está castigado. No puede méritos. En esas condiciones méritos. No puede viajar, no puede manejar en esas condiciones. La ley del tránsito es muy clara al respecto. Ya sí, jugando sí. Ahora Miranda, viene Miranda para el cuadro de Buenos Aires, que va a avanzar, pero estaba muy bien el Pita. El Pita se queda con el balón, pero ahora lo recupera otra vez el cuadro de Buenos Aires, pica la pelota a las espaldas, va a salir rápido Salazar, se queda con el balón, el portero de Caupolicán de Cauquenes. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, comparte nuestra señal online, encuéntrala en radiomaule.cl y las aplicaciones El Telón y Tonín de Radio Dinastía. Ahí viene Triviño, por izquierda va Triviño, Triviño por izquierda, quiere ganar rayo de fondo, quiere marrera y meter el cuerpo Triviño, pero al final toca hacia atrás ahora la pelota. Se equivoca Triviño, toca hacia atrás y va despejando el cuadro de Buenos Aires. Va larga, larga, arriba, el que es lo que no se complica, la bajó ahora buscando a Urra. Urra con el balón, no puede con la pelota y la va dominando el Buenos Aires desde atrás ahora con Salcedo. Ahí va Salcedo, lo van a anticipar a Salcedo con Cartes, se la anticipa muy bien la pelota. Desde atrás llegó y el Kelo todo lo simplifica. Y ahora juega con Urra. Urra con Araya. Viene ahora el Caupo. Viene el Caupo. Araya al centro. La hace rebotar en Baeza. Se va fuera del campo de juego, señoras y señores. Están 0-0 el marcador acá en el complejo. Ya jugando. Cuidado, le cometió la infracción ahí al Pestaña. No pasa nada. Viene Seguel. Viene la contra del cuadro de Buenos Aires. Ahí va. Estaba pisando el Pita, enredó ahí el jugador del cuadro de Buenos Aires. Muy bien, Padilla, la hace rebotar en el jugador de Buenos Aires. Y hay lateral que favorece a Caupolicán de Cauquenes. Ya tenemos a César Enríquez Andrade Faldés. Dice saludos para la Sarita, para el Toronjo, para el Cone, para el Mirko. Ya que llevamos el Caupolicán nuestras vidas desde pequeños, vistiendo la verde amarilla con don Miguel Alarcón, el hermano de los muchachos allá, del Toronjo, el hermano de ellos. Muy bien, ahora hay lateral que juega con Caupolicán. Tiene el Rayo jugando de espalda, el Rayo que gana el Rayo de fondo, el Rayo. Ahí va el Rayo. El Rayo sacó el centro buscando el segundo gol. ¡Gol! ¡De Caupolicán! 30 minutos del primer tiempo. El centro del Rayo que apareció. La hizo picar, ganar Rayo de fondo. El centro le hizo la mague antes. Se fue el piso Garrido y logra sacar igual nomás el centro. El Rayo Becerra al segundo palo. Nada alcanzó a llegar y aparece el tanque Raúl Araya, el goleador de Caupolicán, para meter la cabeza y anotar el primero de la tarde. A los 30 minutos del primer tiempo, en la media hora, Caupolicán lo está ganando 1-0 el marcador acá en el complejo. Qué buena jugada, me gustó mucho, lo dijimos. Hay que aprovechar las bandas, la rapidez de Araya por un costado y la rapidez del Rayo. El Rayo llegó a línea de fondo, ya sin tener casi espacio para enviar el centro, lo envía igual. Y aparece a las espaldas del arquero Fariña, aparece Araya y con un cabezazo certero convierte la ventaja para Caupolicán. Caupolicán así de esta manera se pone 1-0 sobre Buenos Aires. Y ahí están los muchachos, a Eduardo Antonio Heraldi, saludos desde la costa. Vamos Caupolicán, grande el trovador de Cauquenes. César Enríquez Andrade, golazo, golazo. Pedro Antonio dice golazo. César Enríquez dice vamos. Jorge Díaz dice golazo también de Caupolicán. Ya jugando el toque, la última línea que lo está ganando 1-0. Por derecha jugando con Padilla, Padilla la va tocando cortina con Novoa, el Pestaña. Ahora va con el Pita que le cambia todo para el sector izquierdo. Va a llegar Urra, llegó Urra nomás y ahora va tocando. Avanza Urra, la pica buscando el centro. Dio un jugador de Buenos Aires, la saca de cabeza. Ahora el jugador, ahí va al piso, al Pestaña, listo a picar la pelota. La va ganando otra vez Buenos Aires, viene la contra de Buenos Aires a través de Álvarez. Álvarez por izquierda buscando a Cartes, ahí está Cartes que quiere hacerle diagonal entre marca de el jugador Mejías y se va al tiro libre nomás. Tiro libre que favorece a Buenos Aires. Eso es lo que le decía yo, hay que tener cuidado muchachos, no a desprotegernos atrás, ¿ya? El Cartes se iba con todo, ¿ah? Se iba con todo Cartes sobre el arco de Caupolicán. Mejías tuvo que, bueno, ocupar el último recurso, una falta ahí, un empujón, pero eso es lo que tenemos que tener con mucho cuidado, en desproteger un poco la última línea, porque en ese sentido los muchachos de Buenos Aires son muy rápidos y tienen harta potencia arriba, ¿eh?
Está Seguel para pegarle. Cuidado, 25 metros frontal al arco de Salazar. Seguel le va a pegar o la va a picar. Cuidado, ¿eh? Que hacen jugada estratégica también la gente de Buenos Aires. 4-5 hombres en la barrera, más 2 de Buenos Aires. Están ahí, parados en la entrada del área. Está Seguel, le pegó. ¡Oh, Salazar! Salazar al tiro de esquina que favorece a Buenos Aires. Uy, qué buen tiro libre, ¿eh? Qué buen tiro libre por parte de Seguel. Le pegó muy bien, hay que tener mucho cuidado también. Le pegó muy bien, pero ahí estaba Salazar sacándola de una forma, pero espectacular. Formidable el arquero Salazar para enviar al córner ese balón que iba con mucho peligro. Esta es la pasión del fútbol de Tercera División B a través de Radio Dinastía 101.9, Radio Maule.cl, Canal 2, Telecauquenes y 97.9 de Chanco, Peyúgue y Curanipe. Garrido que quiere jugar, cuidado que va el tiro libre que favorece a Buenos Aires por izquierda. Sí, innecesaria la falta. Innecesaria. Sí, fum. Lo agarró del hombro, lo bajó, pero lo tenía controlado, se iba a encerrar contra la orilla el jugador de Buenos Aires. Sí, va a haber tiro libre. Tiro libre que favorece a Buenos Aires de Parral, que se está acercando con pelota detenida. Cuidado ahí el segundo palo, ¿eh? Cuidado el segundo palo. Cuidado, muchachos, el segundo palo que se está acercando con pelota detenida a Buenos Aires. El partido está controlado para Caupolicán y estas pelotas detenidas puede pasar cualquier cosa, compañeros, ¿eh? Así que cuidado con esa pelota detenida. La barrera me parece que está muy, muy cerrada. Está muy cerrada la barrera. Sí, lo que decía recién, hay que tener cuidado en eso y en los contragolpes. Vamos con el tiro libre, va nuevamente Seguel, ¿eh? Que sí. Le pega muy bien. Sí, Seguel le va a pegar fuerte el arco, ¿eh? Cuidado que va a pasar ahí. Cuidado que pasa ahí, señores amigos. Tiro libre que favorece al cuadro de Buenos Aires desde la izquierda. Amenazando el arco norte que defiende Salazar. Tiro libre para Buenos Aires. 1-0 lo gana el Toki. Va la pelota, le pegó. Larga, se va fuera del campo de juego. Ahí le pegó demasiado fuerte. No pasó fuerte, nada. Sí. No pasó nada. Saque de fondo que favorece a Caupolicán de Cauquenes. Ahí le pegó demasiado fuerte, sí. Vamos con los saludos, dice Rodrigo Ezequiel Insunza, dice gol. Vamos por el ascenso, muchachos de Caupolicán. Pablo Andrés Torres dice, eso es mi arquero Salazar. ¿Ah? Se va nomás fuera del campo de juego. Ahí saque de fondo, ya está jugando Caupolicán. ¿Cuántos espectadores ya tenemos? 107, dice. ¿Dónde? En el Facebook. Más los que están. Más. Cuidado que viene el rayo. Viene el rayo. Viene el rayo. El rayo. El rayo. Oy. Cayó el rayo en el área. Quedó. No llegó. Quedó con su mejor perfil, ¿eh? Claro, no. Y ya venía ya un poco desestabilizado por parte del central, que lo venía siguiendo de muy cerca. Sepúlveda. Lo venía siguiendo muy cerca. Llegó un poquito desestabilizado. Le pegó ya con la última fuerza le pegó. Pero bueno, el ataque también de Caupolicán. Sepúlveda, lo dijimos, ¿eh? Va a tener mucha. Hay una falta ahí. Va a tener mucha pega hoy Sepúlveda con el rayo, ¿ya? Ahí, se lo llevaba, y en la última instancia logró Sepúlveda desestabilizar un poco al rayo, pero hay que tener cuidado, hay que continuar de esa manera. A ver, tiro libre en la mitad del campo de juego que favorece a Buenos Aires de Parral, 1-0 lo está ganando el Toki, con gol de Raúl Araya, el tanque. Con Raúl Araya, el tanque, que lo está ganando 1-0 el marcador para Caupolicán de Cauquenes. Acá el tiro libre. Miranda le va a pegar largo, buscando el segundo palo. No hay nadie. Ya déjela pasar, muchachos. Déjela pasar. Va a salir Salazar, el portero y capitán de Caupolicán de Cauquenes. Continuamos con los saludos. Ismael Araya San Martín dice: vamos, Caupolicán, por el segundo. Todo el apoyo desde Peñaflor Santiago. Excelente transmisión. Felicitaciones, muchachos. Gracias. Muy bien, ¿ah? Laboratorio Clínico y Centro Médico Cauquenes cuenta con las especialidades como pediatría, ginecología, kinesiología y medicina general. Reserva tu hora al fono 2511-935 y los miércoles atención oftalmológica y despacho de recetas. Encuéntranos en Claudina Urrutia 241. Araya viene por izquierda, cuidado, viene Araya, se está Sangüesa jugando, cuidado, viene ahora Araya. Araya por la derecha tocando hacia atrás, órgano el pita, ataca Caupolicán. Ahí está Caupolicán, le quedó muy larga el pita, pero se recupera en la mitad del campo de juego. Sale jugando muy bien ahora Triviño, que va al piso para quedarse con ese balón. Le cometió una infracción. ¿Para quién cobró el árbitro de partido? No, parece que cobró lateral. Detuvo el juego porque sí. Los dos entraron muy fuerte, con pierna fuerte. Firme. El primero que acusó el golpe fue Triviño, sí. Básicamente con el encontrón, un golpe en la cara. De eso se está quejando, sí. Yo creo que el jugador de Buenos Aires de Barral está más gesticulando, más que nada, sí. Porque entró muy fuerte. Fue la caída, parece nomás. Pero él fue el que entró más fuerte, ¿vale? Entró sí, mucho, muy sí, fuerte a Triviño. Muy fuerte. Triviño se queja de un golpe en el rostro. Pero me parece que solamente se cobró el lateral. Por el gesto del árbitro, cuando levantó los brazos, cobró el lateral, me parece solamente. Vamos a ver, ojalá no sea nada grave. Ojalá sí, no lo, sea lo nada. De Triviño, Marco, es en la cara. En la cara, sí. Un golpe en la cara. Y el jugador de Buenos Aires, en la pierna derecha, el tobillo.
el tobillo o canilla es lo que lo están atendiendo. Los dos, el que se ve peor dentro de todo sí es el jugador de Copolicana. Sí, muy mal se ve que se está haciendo el lío. Sí, tiene muchas muestras de dolor, se toma la cara. Ojalá no sea nada y se pueda poner en la vertical rápidamente Triviño, porque todos sabemos lo que mueve Triviño, el modo campo de Copolicán, y cuando está con las luces prendidas, como es, por lo menos hasta el momento, sabemos lo que juega lo importante y lo que puede hacer. Sí. Ingrid Ávila, vamos, los guerreros desde Santiago, todo el apoyo. Saludos a mi hijo Michael Recabarren. Pablo Andrés Torres, vamos Copolicán, vamos Copolicán, que hoy tenemos que ganar. 1-0 lo está ganando el Toki, se detienen las acciones acá en el complejo, está siendo Triviño atendido. Ambos jugadores, Triviño está y listo ya. Salcedo, okay. Me parece que es el otro. El de Buenos Aires aún sigue ahí, sí, Salcedo, en el suelo, pero ya Salcedo ya está listo ya, pronto sí. A ponerse en la vertical. Y acá viene el Rayo también a recibir algunas instrucciones por parte de Cristian Núñez. ¿Ya? Me ha gustado mucho el Caupolicán. Lo vuelvo a traer. Caupolicán ha sido en estos primeros minutos o en este primer tiempo dueño absoluto del balón. Y además de eso, ha sido el protagonista de este partido. El resultado también lo dice. ¿Ah? Caupolicán 1, Buenos Aires 0. Buenos Aires esperando, ¿ah? esperando y apostando por un contragolpe. Ahí está, se cobró falta al final. ¿Ah? Sí, a favor de Buenos Aires. Cuidado que va atacando a Buenos Aires por izquierda a través de Garrido. Viene Garrido por el sector izquierdo. Va jugando el jugador de Buenos Aires, Garrido, con Miranda. Miranda ahora con Álvarez tocando hacia atrás y ahora juega con Concha. Ahí está el central Concha. La va a dejar caer en el área, la pica buscando al sector derecho. Por allá va en velocidad a Salcedo. Salcedo que quiere llegar entre marca de Urra. Urra le pone a la cabeza y la va sacando fuera del campo de juego. Va a haber lateral que favorece al cuadro de Buenos Aires de Parral. Desde el estadio Miguel Alarcón Osores transmite en vivo y en directo Superdeportes es Simplemente Deportes a través de Radio Dinastía 101.9 en Cauquenes, Radio Maule.cl, Canal 2 Tele Cauquenes y 97.9 para Chanco, Peyúgue, Curanipe. El pita que quiere llegar ahora a Triviño, que va robando esa pelota. Muy bien Triviño jugando con Araya. Viene Araya, la va a jugar larga buscando a Sangüesa. Sangüesa que va a llegar a esa pelota, la deja salir nomás Grandinetti, se va fuera del campo de juego. Hay lateral que favorece a Caupolicán de Cauquenes. Consejos de salud, entrevistas, vida sana, de lunes a viernes con el doctor Claudio Aldunate a las 12 y a las 20:30 horas, solo por las pantallas de Telecauquenes. Sigue nuestra señal por Mundo Pacífico y telecauquenes.cl. Lateral que va a jugar el Toki, Araya y va el tanque se la deja Urra por izquierda, Urra de primera, quería buscar ahí de primera Urra en el pase que... del tanque, pero se va nomás fuera del campo. Debería haber dejado que bajara el balón, y ese sí. Bajado el balón, haberlo puesto en el piso y ahí haber efectuado el centro. Se apuró un poco ahí Urra, pero bien, vamos Caupolicán, todavía queda tiempo, si siguen jugando así podemos lograr un segundo gol, ¿ah? ¿Eh? Jugando el Rayo con el jugando el Rayo por derecha, se va a acabar, va a llegar el Rayo. Llegó nomás el Rayo, alcanza a llegar a la última línea. Ahí va a enfrentarla, se rebotar nomás al lateral, que juega Caupolicán de Cauquenes, pegado al banderín del córner, Marco Retamal. Sí, lateral, muy pegadito ahí al banderín del córner, lateral que logra Becerra luego de llegar a ese balón y la hace rebotar en el lateral de Buenos Aires. Lateral que ya se va a efectuar por parte de Padilla. Ahí va Padilla, va jugando al lateral, pegado a la banda derecha, la va a meter al área, Grandinetti de cabeza, le va a quedar a Triviño, no alcanza a llegarle, le queda a Urra, Urra le va a pegar primera, la deja muerta, ahí Urra le abre toda bola por el centro, la quiere meter al área, va a llegar otra vez Urra a luchar esa pelota con Seguel, ahí va Urra otra vez que la busca larga, va a salir el portero Fariña y se va a quedar con la pelota, el portero de Buenos Aires, 1-0, lo gana el toque acá en el complejo. Continuamos con los saludos, Agustín Recabal dice, vamos Caupolicán, hoy ganamos. Luis Contreras, vamos Caupolicán también. Pelotazo largo que lo va a luchar Concha ahora con Sangüesa, va Grandinetti, controla esa pelota, Grandinetti con ese balón, buscando a Araya, se le hizo un hoyo en el zapato a Araya. Ahí se apoyó muy bien Grandinetti con Araya, pero Araya falló en el control. Hacia atrás tocando con Fariña, el portero de Buenos Aires. La saca larga, arriba. La viene a buscar el Kelo. Ahí está el Kelo, la lucha con el Pita. El Pita buscando esa pelota. No alcanza a llegar por ahí. Muy bien el Kelo, pero con infracción, dijo el árbitro del partido. No. Pelota al piso. Pero, va a jugar ¿cuál? Buenos Aires. La primera parece que fuera el Pita, se cobró parece, ¿eh? Cuando el Pita le mete el pie y le alcanza como a rozar un poco el rostro al jugador de Buenos Aires. Esa es la primera falta que se cobró. ¿Ve? Un poco más atrás. No la del Kelo que fue más acá adelante. Tenemos saludos. Dice Dayana Francesca Alegría Bustos. Un saludo para Raúl Araya desde Lampa. Saúl Andrés Muñoz. Vamos Raúl Araya. Saludos desde Lampa.
DJ Naxomis Pérez. Saludos a don Sergio y a don Raúl y Marco. Suerte en la transmisión. Sí. Ya, dos pelota al área. Muy bien, Salazar, el portero de Caupolicán. Se queda con la pelota cuando Sarricueta cabeceaba. Y viene el tanque ahora por izquierda. El tanque lo viene a anticipar Seguel, pero se escapó nomás la pelota. Hay lateral que favorece ¿a quién? A Buenos Aires, dijo el árbitro del partido. A Caupolicán. Sí, Urra va a ser efectivo. El guardalínea ahí apuntado por otro lado. Y ahora viene Triviño. Triviño buscando a Sangüesa. No se encontraron Triviño y Sangüesa. La pelota la va despejando la barrera. La defensa del cuadro de Buenos Aires. Otra vez comete infracción el Kielo Mora. A Sarricueta. Infracción en la mitad del campo que favorece la visita. ¿Pero qué falta? Ahí por lo menos yo no vi una falta. Todo lo contrario. El Kielo le gana la posición. Lo adelanta un poco. Y le mete el pie por delante. Es todo eso. Pero no creo que haya sido una falta, pero ya fue cobrada. Margarita Soledad Oyarzún dice: saludos a Jaime Mejías. Oyarzún, tu familia te apoya desde Curicó. Vamos, guerreros. Ahí va a jugar el centro que viene desde la derecha. Ahí está Seguel para pegarle, buscando el segundo palo. Va a salir Salazar. El portero de Caupolicán se queda con el balón. Y ya sale jugando por derecha con el Pestaña. Viene el Pestaña y acá va a recibir el rayo. Ahora buscando a Grandinetti y hacia atrás ahora con el Pestaña. Toca de primera, no alcanza a llegar. No alcanzó a llegar. De primera quiso pegarle el Pestaña. No entendió el rayo. Se escapa la pelota al lateral que favorece el cuadro de Buenos Aires de Parral. La consulta es de Ricky Aravena Gutiérrez. ¿Quién hizo el gol? El tanque. Araya, el tanque Araya. Ah, de cabezazo. Hay un buen centro del rayo que aparece el tanque Araya y la echa dentro de un impecable cabezazo. El lateral que va a jugar el cuadro de Buenos Aires a través de Garrido. Garrido la pone en juego buscando a Sarricueta, que recibe después la entramática de Mejías. Ahí está, al piso algo. Va. Algo Padilla. Se cobra. Algo dijo el árbitro de partido. ¿Sí? Se ha escapado la pelota entonces. Lateral que favorece al cuadro de Caupolicán de Cauquenes. Algo. 44 con 30. 1-0 lo gana Caupolicán acá en el complejo. Sí, muy atenta la cita Fabiola. La cita Fabiola Inostrosa. Muy atenta la jugada. Muy bien cobrada. Está muy, muy, muy metida en el partido. Sí. Señora. Mucho carácter. ¿Señora? Señora. Ah, bueno, pero hoy ahí. Mano. Ya, pelota que va al área. Va a salir el Kielo. No se complica. Fuera del campo de juego. Lateral que favorece a Buenos Aires de Parral. Una mano clarísima ahí. La ilustre Municipalidad de Cauquenes te invita a practicar deporte. El alcalde y el Consejo Municipal continúan apoyando todas las iniciativas para fortalecer las distintas prácticas de deporte y recreación en la comuna para todas las edades. Echaron a picar al rayo ahora por el sector izquierdo. Lo va a salir Concha. Va a salir Concha con el rayo. El rayo le va mostrando la pelota. Va a salir el rayo. La pisa, enganchó el rayo. Toca hacia atrás ahora. La quiso buscar, pero Salcedo llegó muy bien al cruce. Y sale jugando ahora Buenos Aires. Ahora Buenos Aires con un pelotazo largo. Va a llegar a anticipar el Pita. El Pita con el balón. Va a enganchar la pisa. El Pita abre por izquierda. Por allá con un rayo. Ahora todo hacia atrás buscando al Kielo. El Kielo levanta la cabeza, la cambia, la toca cortita Mejías. Ahí está Mejías hacia atrás ahora con Salazar. La tiene el portero de Caupolicán. Abre toda por derecha, acá jugar, sale jugando con Padilla. Padilla con el balón, la busca larga Padilla, buscando arriba a Grandinetti. Grandinetti que le va a luchar con Sangüesa. Ahí muy bien la pelota, pero está Sepúlveda atento. Por izquierda sale jugando Buenos Aires, ahora con Garrido. Busca el pelotazo largo arriba, pero el cabezazo defensivo de Caupolicán era de él. Padilla y el Pestaña. No puede pasar entre dos el Pestaña. Y ahora va Novoa con el balón, le mete en infracción, pelota al piso, va a jugar el cuadro de Buenos Aires de Parral. 1-0 lo gana el Toki. 46 minutos ya se cumplen de este primer tiempo. Centro Médico y Laboratorio Clínico Cauquenes, desde 1982 trabajando para los cauqueninos. Tecnólogos médicos de vasta experiencia, todo tipo de exámenes y convenios. Laboratorio Clínico y Centro Médico Cauquenes, Claudina Urrutia 241A. 46 con 30. De este primer tiempo lo está ganando Caupolicán 1-0, el marcador a los 30. Raúl Araya anota el primero de la tarde y único por el momento en este partido. Esta puede ser la última ya, ¿eh? Aquí puede ser la última del primer tiempo. Por ahí Seguel se encontró con el Pestaña. Hay algunas palabras, algunos. Bueno, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Pero yo creo que por aquí ya van las últimas jugadas, ¿eh? Ahí va a salir Sepúlveda, Grandinetti. Se le escapó la pelota y hay lateral que favorece al cuadro de Buenos Aires de Parral. Así es. El concejal Sergio Pérez hoy y siempre apoya al deporte y alienta a toda la familia a disfrutar de la actividad física en todos los recintos deportivos y lugares de la comuna. Esta es una invitación de Sergio Pérez, su concejal. Hacia atrás ahora con Triviño. Triviño lo abre por izquierda, sube ahora por la banda y con espacio. Urra la toca cortita buscando al Pestaña. El Pestaña en la entrada del área. El Pestaña otra vez la abre con
Urra. Urra por izquierda, va con el balón, enganchó Urra, muy bien Urra, engancha doble enganche, va a sacar raya de fondo, el centro, Fariña, sale el portero de Buenos Aires, jugadón de Urra por la izquierda y sacó el portero de Buenos Aires. Se mantiene la ventaja 1-0 el marcador para el cuadro local de Caupolicán. Le enganchó como 10 veces. En todo quedó pasado el lateral de Buenos Aires, ¿eh? Y sacó un excelente centro, pero no alcanza a llegar ahí. Llega antes Fariña. El rayo de cabeza. La pelota la va a controlar Padilla. Ahora de cabeza buscando a quien a Sangüesa. Lo anticipan a Sangüesa de cabeza. Y ahora Padilla que baja de cabeza. Muy bien al piso. Le queda Araya. Araya que ve el rayo. Araya que ve el rayo. Se la picó, pero Fariña se queda con la pelota. Y el árbitro del partido lo va a terminar. Lo va a terminar, señoras y señores. Esta puede ser la última de este primer tiempo. 1-0. Lo está ganando Caupolicán acá en el complejo del Barrio Estación. Fue. Sí, se fue ese balón. Y se termina. Terminó el primer tiempo. Termina en estos primeros 45 minutos acá en el complejo del Barrio Estación. Lo está ganando Caupolicán. 1-0 el marcador. El gol de Raúl Araya a los 30 minutos de este primer tiempo. En definitiva se jugaron 48 minutos, ¿ah? 48 minutos de juego. Señoras y señores, estamos en vivo y en directo desde el estadio Miguel Alarcón Osores. Esto es Super Deportes a través de Radio Dinastía 101.9, www.radiomaule.cl, Canal 2 Telecauquenes y 97.9 para Chanco, Peyúgue, Curanipe y toda la costa de la provincia de Cauquenes. De lunes a viernes a las 12 y 18.45 horas, el abogado Ricardo Ibáñez y Krishna de Caso te orientan sobre diversos aspectos legales solo por las pantallas de Telecauquenes. Sigue nuestra señal por Mundo Pacífico y telecauquenes.cl. La ilustre Municipalidad de Cauquenes te invita a practicar deporte. El alcalde y el Consejo Municipal continúan apoyando todas las iniciativas para fortalecer las distintas prácticas de deporte y recreación en la comuna para todas las edades. Centro Médico y Laboratorio Clínico Cauquenes, desde 1982 trabajando para los cauqueninos. Tecnólogos médicos de vasta experiencia, todo tipo de exámenes y convenios. Laboratorio Clínico y Centro Médico Cauquenes, Claudina Urrutia, 241A. Y a continuación, los comentarios para este primer tiempo de Caupolicán de Cauquenes versus Buenos Aires de Parral, el clásico del Maule Sur. Se me cayó. Retamal, te escuchamos. Ya. Bueno, escuchamos y te vemos. Te vemos y te escuchamos. Estamos ya finalizando la transmisión del partido de los primeros 45 minutos. Ah, casi lo pillo. Ya. Saludos cordiales para toda la gente del sector costero. Sabemos que allá nos están escuchando, ya nos han enviado saludos. Vamos a dar a conocer más saludos que tenemos en nuestro Facebook. Y también, por supuesto, saludos cordiales a todos los amigos que están en la sintonía de Radio Dinastía 101.9 aquí en Cauquenes y 97.9 allá en el sector costero. Un primer tiempo, yo creo que hay que ser franco, poner los pies bien sobre la tierra y no es que uno tenga la polera muy bien puesta, ¿ya? Porque siendo francos y sinceros, el primer tiempo, ¿quién fue el protagonista? ¿Quién tuvo el balón? Quien propuso algo fue Caupolicán. Buenos Aires a la espera, esperando, defendiéndose y al contragolpe. Tuvo algunas llegadas en razón de eso, del contragolpe, pero nada más. Un tiro libre espectacular de parte del jugador Kevin Seguel, que de una manera, pero también maravillosa, llega a Salazar y la saca sobre su travesaño. Pero hay que decirlo, mucho más Caupolicán que el equipo de Buenos Aires de Parral. Ha sido protagonista Caupolicán, el resultado sí también lo dice, el resultado nos lleva, nos pone una ventaja de 1-0 hasta el momento, y Caupolicán no bajó en ningún momento su ritmo, siempre proponiendo lo mismo, siempre tratando de ir en contra del arco contrario, digamos, del arco de su archirrival. Me gustó mucho el primer tiempo de por ejemplo, del Pestaña, de Padilla, de Araya sobre todo, Grandinetti también. Grandinetti me gusta mucho porque Grandinetti no es un jugador que luce, Grandinetti no es un jugador que tú lo veas ahí que encarga, no. Pero cuando Grandinetti tiene la oportunidad, Cristian, de aguantar el balón, de espalda sobre sus marcadores, sobre los centrales, aguanta el balón y siempre abre hacia algún costado y siempre lo hace muy bien, de forma muy correcta. Me ha gustado Caupolicán. Yo creo que Caupolicán en el segundo tiempo tiene que ir un poco más arriba, siempre no tratando de cuidar sus espaldas, sí, porque en el contragolpe son peligrosos los muchachos de Buenos Aires.
Ha finalizado este primer tiempo con ventaja para Caupolicán. Caupolicán 1, Buenos Aires 0, Cristian. Sí, bueno, Caupolicán es el que ha puesto el juego, ha puesto la pelota a piso, ha presionado, ha tocado, ha tenido las mejores ocasiones, ha sido mucho más profundo que el cuadro visitante, el cual ha apostado a defender al pelotazo, y en base a eso ha logrado algunas faltas, de repente por un poco de inocencia por parte de la última línea del cuadro de Caupolicán, generando un par de tiros libres que resolvió en una oportunidad muy bien el portero Salazar, sacando prácticamente el ángulo. Otro tiro por ahí que tuvieron, que pasó muy cerca del vertical. Y sería la participación o las opciones de riesgo que ha tenido el cuadro visitante. La pelota prácticamente en un 65% ha pasado por el cuadro local. Como le decíamos, ha tenido las mejores opciones y sobre todo por el sector derecho, por donde se encuentra el Rayo. Por ahí ha profundizado con Caupolicán, ha generado las mejores opciones de peligro, y también fue el sector por donde se generó el gol, que finalmente Araya convierte de cabeza. Ha ganado las segundas pelotas el cuadro local, ha estado muy fino también en la entrega, en los toques, abriendo la cancha, centralizando cuando ha sido necesario, y eso le ha permitido irse en ventaja en estos primeros 45 minutos, y salvo una que otra jugada del cuadro de Buenos Aires, no ha tenido grandes opciones. Ha sido un primer tiempo tranquilo, muy aguerrido, eso sí, muy cerrado, pero tranquilo, y de permanecer de esa forma el juego, o de darse el juego en estos segundos 45 minutos, no debería tener grandes complicaciones el cuadro de Caupolicán. Lo que sí, afinar la última línea, porque los tiros libres han sido errores del cuadro de Caupolicán. Marcos, los tiros de esquina han sido básicamente por errores de la última línea, que no ha sabido resolver de la mejor forma, cometiendo faltas muchas veces infantiles, que en un partido tan cerrado, o con un equipo de Buenos Aires, de Parral, que ha venido a buscar el empate, que ha venido a buscar el contragolpe, se puede llevar a lo mejor un empate, un gol de una jugada intranscendente, como han sido un par de tiros libres que Caupolicán le ha regalado al cuadro de visitante de Buenos Aires, de Parral. Así es. Vamos a ir con los saludos. Ya estamos revisando nuestra página. Tenemos a Franklin Martínez, dice: dale Triviño. Muñoz Claudio, un saludo a Jaime Urra de parte de su barbero. Luis Medina: tremendo equipo Caupolicán, si sigue así va directo al ascenso. Ya, Luis Medina dice: saludo a todos Cauquenes de Santiago, la Florida. Pablo Andrés Torres: saludo a Urra y Raúl Araya. Nirpe Carmonae: un saludo desde Iquique a Manuel Benítez, sus amigos de su ex Club Deporte Iquique. ¿Tenemos más? Tenemos muchos más. Vamos a ver. Por ahí tenemos a Manuel Antonio Arellano: un saludo desde Cauquenes, en especial para Jorge Arellano, que está hoy de cumpleaños. Luis Eduardo Gutiérrez Fuentes: vamos Caupolicán. Emma Villarroel desde Teno, apoyando a Leonidas El Rayo. Fernando Javier Cáceres Vázquez: fuerza Toki, que ganan hoy desde Cura Cautín. Gloria Arlet Alarcón Pérez: vamos Caupolicán, a darle con todo. Ricardo Fritz: vamos Caupolicán desde Parral. Manuel Antonio Arellano: vamos Caupolicán, saludos a Jorge Arellano. Manuel Silva: feliz usted, me alegro mucho. ¿Ah? A ver qué me dice ahí. Me alegro mucho que le vaya yendo bien, no sé. Ya. David Mora: vamos Buenos Aires, toda la fe del mundo. También saludos, por supuesto, para Buenos Aires, y no todo tiene que ser Caupolicán. Me da la impresión, Cristian, mirando hacia el terreno de juego, me da la impresión que están apurando a dos jugadores. El número 7 y el 28 de Buenos Aires estuvo calentando prácticamente todo el primer tiempo. Yo pensé Montaca que iba a hacer esa modificación el cuerpo técnico del cuadro visitante durante la primera fracción, porque lo hicieron calentar muy temprano y fue el único que calentaba, mientras el resto del equipo de Caupolicán estaba prácticamente la totalidad de los jugadores del banco haciendo el precalentamiento. Sí. Marco, tú no sé pero, si concuerdas conmigo, pero yo esperaba mucho más del cuadro de Buenos Aires. Sí, tiene muchos pergaminos el cuadro de Parral. Tiene muy buenos jugadores también, no lo vamos a descubrir ahora. Viene haciendo muy buenas campañas desde el torneo pasado, y para qué decir este. Yo esperaba un poquito más. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Buenos Aires ha bajado mucho su nivel. Y lo pudimos ver cuando hacíamos, recuerdo en este, Cristian, cuando Caupolicán fue allá en la segunda rueda. Y Caupolicán hizo un partidazo allá a Buenos Aires y le ganó 2-0. Tiene grandes jugadores, lo decíamos recién. Tiene un Zarricueta que es un baluarte dentro de Buenos Aires. Un jugador que desde el inicio de cuando Buenos Aires
comenzó esta historia en tercera B, hace 2 años atrás, una cosa así, 2 o 3 años atrás, ha estado en el plantel, nunca ha dejado de estar en el plantel de Buenos Aires, que es Sarricueta, el jugador Sarricueta, que es el baluarte que tiene Buenos Aires. Tiene muy buenos jugadores, tiene a Salcedo ahí en el medio campo, que también es muy buen chico para el fútbol. Bueno, retiramos, vemos 2 jugadores que están apurando, el 7 puede ser Mondaca y el 28 Luis Jiménez, son los 2 jugadores que se están apurando, están apurando su entrenamiento, sus ejercicios. Me da la impresión que ellos 2 van a comenzar en el terreno de juego estos segundos 45 minutos. El número 7, Mondaca, y el número 28, Luis Jiménez. ¿Ah? Los demás están ahí, bueno, todos haciendo, por supuesto, sus ejercicios. Y acá también está, en Caupolicán también están todos los muchachos. Está Michael Recabarren, está Omar Rojas, está Pampanito. ¿Ya? Pampano me gusta mucho, ¿eh? Yo no sé por qué Pampano ha estado en la banca últimamente, pero me gusta mucho también cómo juega Pampano. Pero ahí, bueno, hay que mantenerlo ahí y tratar de, en los segundos tiempos también puede ser un buen aporte para Caupolicán. ¿Ya? ¿Cuánto público, Cristian, usted estima? ¿Tanto del local como también de la visita? De la visita le tengo prácticamente exacto 117, 120 personas. ¿La visita? Contadas. Ya, contadas, ya. Usted se dio el tiempo de uno por uno. Sí, cuando tomaron agüita los contamos. Tiene buena vista usted, ¿ah? Buena vista. Va a ir contando uno por uno ahí. Bien, me gustó. Sí, no, 117 personas para ser exacto. Oiga, Beto Figueroa dice saludos desde la Patagonia, Villa O'Higgins, mire. Estamos, ¿ah?, en todas partes. Todos lados. Javi Enrique Moya, Jorge Riquelme, saluda a Caupolicán desde Curacautín. Sebastián Eduardo Briones Enríquez, vamos Caupolicán desde Maipú, un cauquenino de corazón. Oiga, los cauqueninos que están afuera son muy, digamos, siempre, nunca están, Marco, nunca. Y les mandamos un saludo afectuoso a todos ellos, porque es increíble la cantidad de gente. De hecho, lo que tú estás leyendo, Marco, es lo que alcanzas a leer, porque son muchos los saludos, sí. Los que están ahí y de todas partes, así que les mandamos un abrazo a todos los cauquerinos que están a lo largo y ancho del país, desde Arica, Punta Arenas, no han escrito de Coyhaique, que no han escrito de Iquique, de Parral incluso también, ahí que están al lado de nosotros, están viendo este partido, están viendo su cuadra, en Peyúgue nos están escuchando, nos están viendo en Santiago, en Viña del Mar, en Valparaíso, así que un abrazo para todos ustedes. Esto es lo que hacen las comunicaciones y esto es lo que queremos hacer, acercar a cada uno de ustedes un pedacito de esta tierra y también, ¿no es cierto?, acompañando a Caupolicán en lo que es la Liga del Ascenso. En esta tercera estamos vez peleando por subir. Sí. Y nos ilusionamos con este Caupolicán. Sí. Sí, que juega bien. Vamos a reiterar, Cristian, la información que también nos daba Raúl Maulén cuando ya estaba a conversar este partido. Que le hicimos cortita porque era una información que había que dar. Se acabó ya todo el tema de la teleserie de la segunda división profesional con todos los alegatos que tenía Fernández Vial. Que no, bueno, al final no se resolvió nada, todo quedó igual. Los mismos 5 equipos y eso hace que siga la fecha de inicio de la segunda división, la liguilla, y el inicio sería el día 22 y 23. Y Independiente haría su debut el domingo 23 aquí en este estadio, frente a Santa Cruz, que es nada más ni nada menos que el campeón de esta primera rueda. Ya. Ellos son los que sacaron el primer lugar. El campeón, ¿ya?, de la jornada regular. Regular, ¿ah? ¿Sí? ¿Ya? Así que vamos. Ellos parten con 5 puntos. Con 5 puntos. Caupolicán, o sea, Independiente con 2. O sea, y si le ganamos, ya lo igualamos. Lo igualamos. O sea, está la oportunidad al tiro. Hay que lograr eso para poder quedar a la par con ellos. ¿Ya? Bueno, también hay informaciones que ya en estas semanas ya se han incorporado algunos jugadores. Me parece que está listo ya un jugador, un central que tiene digamos, trayectoria. Ya estaría listo, estaría, no tenemos nombre todavía, pero ya estaría dentro de los planes del Club Deportivo Independiente de Cauquenes para comenzar a trabajar. ¿Ya? Sí. Pero lo bueno que Independiente, mira, Independiente, dentro de toda esta teleserie, Cristian, de estos que va allá, que va acá, que estamos acostumbrados en la segunda división a ver esto, Cristian, ¿eh? Acuérdate, mira, ¿te acuerdas tú cuando Independiente le hizo la gracia a Melipilla? ¿Te acuerdas? Sí. Cuando les arrebatamos el campeonato. ¿Qué teleserie hubo ahí? Que según ellos nos pusieron una. La de los puntos, la de la banca. ¿Te acuerdas? Sí. Ya. Luego, la disputa entre el primer y segundo lugar, entre Melipilla y Vallenar.
¿Te acuerdas? Un escándalo, vergonzoso. Un penal, a nivel mundial el escándalo. Una cosa que no tenía nombre. Luego de que Melipilla, mira, imagínate, la segunda división es algo muy irregular, hay que decirlo. Lamentablemente es muy irregular la segunda división. Porque, mira, tenías en esa oportunidad Melipilla, que Melipilla en el campeonato regular hizo un campeonato asqueroso. Malo. ¿Pero por qué? Porque ellos sabían que fuera el lugar que sacaran, ellos disputaban igual una final. Y la disputaron con Vallenar. Y al final ganaron el ascenso por Secretaría. ¿Ya? Otro escándalo. Y ahora, otro escándalo más. ¿Ah? Que un arquero que no es arquero, que un preparador. Bueno, oiga, esta segunda división tiene de todo. ¿Ah? Tiene digamos, los dirigentes de los clubes que están en la segunda división tienen cualquier cantidad de artimaña. ¿Ah? Y echan, lo malo de todo es que echan a perder este campeonato, que es un campeonato que gusta, que atrae, pero que lamentablemente tiene esta artimaña y lo echa a perder. Bueno, Marco, y también culpa, por supuesto, tienen los dirigentes, pero en cierta medida también, digamos que gran parte de la responsabilidad la tiene la ANFP, que de repente crea normas que son a lo mejor no son muy establecidas, muy estructuradas, y que permiten ciertos vacíos que finalmente los dirigentes utilizan para poder sacar algún tipo de ventaja, como las que tú has relatado cronológicamente en el último tiempo. También hay que un tirón de oreja a la NFP, que mira también este torneo de la segunda división profesional muy en menos. Y también eso hay que decir. Sí, obvio, obvio. Bueno, ya se acabó toda esta teleserie. Sigue todo igual. Al final, Fernández Vial y Vallenar, los equipos que estaban reclamando, no sacaron nada. Y ellos se quedan para la segunda, para jugar la liguilla de descenso. Y el próximo domingo, sábado y domingo 23, aquí en Cauquenes, domingo 23, Independiente hace su debut frente a Santa Cruz. Así que desde ya, la invitación para que el público venga a apoyar a Independiente, que también comienza a jugar algo importante como lo está haciendo Cabo Bricán. Para ir finalizando las fiestas patrias acá en Cauquenes, así que lo invitamos también al estadio. Vea usted ahí, vaya viendo los saludos. Sí, Beto Figueroa, saludos desde la Patagonia, Villo Higgins, saludos para ti, Beto. Javi Enríquez, Jorge Riquelme, saluda a Copolicán desde Curacautín. Vamos con Copolicán desde Maipú, un cauquenino de corazón, Sebastián Eduardo, para ti. René Pollo Alarcón Caro, vamos con Copolicán a dejar los 3 puntos en casa. Víctor Hugo Cárdenas, saludos del sector costero, familia Cárdenas. Luis González, queremos ver a Romero Alarco. Saludos a todos, Pollito. Muchachos, su cariño es enorme. De verdad que es impagable. Mire, estamos llegando a todo Chile y a toda la provincia de Cauquenes. El Pollito, aunque esté ahí en la banca, pero el Pollito cuando se le ha pedido estar bajo los 3 palos, ha estado y lo ha hecho bien. Así que mantengamos ahí al Pollito, que... El problema es que Salazar, acuérdense, Salazar fue elegido el mejor arquero del torneo pasado. En esta división, y me en el año 2017. Y me da la impresión que ahora va por las mismas. Y este año va igual. Sí, va igual. Salazar ha hecho un muy buen trabajo. Lo que quiere decir que tenemos 2 arqueros de primer nivel. De primer nivel, sí, tenemos 2 arqueros de primer nivel. Bueno, ya se viene el segundo tiempo, ya están los elencos sobre el terreno de juego. Está Cabo Bricán y también Buenos Aires. Y aquí a un costado, lo decíamos, ya está el número 28, el jugador Luis Jiménez. Y el número 7, Jersen Mondaca. Ambos listos, preparados para comenzar estos 45 minutos de este segundo tiempo por Buenos Aires. ¿Quiénes saldrán? Vamos a ver rápidamente, vamos a revisar o vamos a solicitar la información. Vamos de quiénes a solicitar son, porque yo creo que ya se quedaron en el banco. Sí, de quiénes son los que abandonan. Uy, el y terreno de juego. Lo que tú me decías, Marco, me preguntabas, en total deben haber cerca de unas 400, 450 personas y a lo mejor me quedo corto. Sí, bastante público, eso es bueno. Me gusta que la gente venga a apoyar a Cabo Bricán, que en esta instancia se está jugando algo importante y se den cuenta de eso. Vamos a ver, no sé si nuestro amigo... Vamos a solicitar. Nuestro amigo el señor... se me olvidó el apellido. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Sí? Raúl Maulén. Ya. Vamos a ver. Me parece que es Seguel. Que salió en Buenos Aires. No sé si el señor... nuestro amigo ahí. Hola. ¿Nos puede dar información?
Pero Raúl Robles, ¿qué información tienes tú? Me parece que Seguel, si no lo veo en el terreno de juego. Ahí está el Seguel, el 8. No, no está Seguel. Y tampoco. Ahí está. Ingresa en el número 28 el jugador Luis Jiménez. Y el 7, Jersen Mondaca. ¿Ya? Sale. Y salió del terreno de juego el número 8, Seguel. Sí, sí, definitivamente Garrido, no lo veo. Sebastián Garrido con el 5. Ah, Sebastián Garrido con el 5. Y Kevin Seguel con la número 8. Ahí están los cambios entonces. No, si Seguel está ahí. ¿Hasta ahí? ¿Dónde está? Sí. Hasta ahí. ¿Quién es el 8 entonces? Salcedo me parece que es el otro que salió. No lo veo, Salcedo. Yo tampoco lo veo. ¿Ya? Muchachos. Así ¿sí? Sí, una información extrafutbolística para todos los conductores que tengan precaución ahí en Avenida Doctor Mesa con Baquedano, ya que se produjo un choque sí. De dos vehículos livianos. Así que precaución para todos los conductores que van circulando ahí por Avenida Doctor Mesa y Baquedano. Mire, tenemos Juanjo Viegas Bordeira, dice, Sangüesa va a hacer un gol. Saludos desde Comodoro, Rivadavia. Llegó no, ¿eh? Rivadavia. Rivadavia. Sí. ¿Eh? Desde allá nos están saludando, miren, ¿eh? Están atentos al partido, sobre todo lo que está haciendo Grandinetti, ¿eh? Ya, Juanjo Viegas Bordeira, ¿ya? Desde Comodoro Rivadavia. Sí, Salcedo también salió, ¿eh? Viene acá a ganarse acá donde está la banca, ¿eh? Ahí lo vemos. Salcedo fue quien también abandonó el terreno de juego. Listos, preparados, dispuestos. No hay cambios en Caupolicán. No, porque ya va a comenzar a correr la pelotita nuevamente en el terreno de juego, en el pasto sintético del Complejo Deportivo Miguel Alarcón de Libertación, para estos segundos 45 minutos entre Caupolicán y Buenos Aires de Parral. ¿Qué pasó? Cristian Musa está siendo detenido el portero. Sí. ¿Qué le pasó? Salazar pidió la asistencia. Ahí llegado el cuerpo médico. Parte del cuerpo médico, están hablando con Salazar, eso es lo que están esperando. No sabemos bien lo que le pasó porque todavía no comienza. No, no es Salazar, Cristian. No es Salazar. Es el arquero Fariña de Parral, de Buenos Aires, mire. Están los dos de rojo. Es que también están atendiendo acá al jugador de Caupolicán. Ah, también, mire. Claro, mire, sí. Están los dos arqueros. ¿Qué pasó? El jugador de Buenos Aires, el arquero de Buenos Aires, se está cambiando los botines. ¿Ya? El arquero de Caupolicán está siendo atendido por el cuerpo médico, pero ya está todo ok. Ya está todo solucionado, sí, en ambos arcos. Sí. ¿Ya? Y claro, que veíamos también allá a Fariña, lo veíamos también en el suelo, parece que como que estaba siendo atendido, ¿no? Fue solamente que... Cambio de botines. Y Araya pidió asistencia, algo le pasó en una de las piernas, es precisamente la que está elongando. Claro, que ya a esta altura también comienzan a sentirse los tironcitos, algún pinchacito por ahí, el cansancio, ¿ya? Aguantar este segundo minuto, muchachos, porque ya va a comenzar a rodar la pelotita aquí en el terreno de juego, en el Complejo Deportivo Miguel Alarcón, en esta espectacular cancha sintética, donde Caupolicán gana 1-0 a Buenos Aires de Parral en esta segunda fecha de la liguilla de ascenso por la tercera B. Ya comenzó el segundo tiempo acá en el Complejo de Barrio Estación. Lo está ganando parcialmente Caupolicán 1-0 el marcador acá en el Complejo. El gol a los 30 minutos de Raúl Araya. 1-0, Caupolicán. Señoras y señores, esto es Super Deportes, de Simplemente Deportes, a través de Radio Dinastía 101.9 en Cauquenes, Telecauquenes, Canal 2 en Mundo Pacífico, Radio Maule.cl y 97.9 en Chanco, Peyúgue y Curanipe. Se puso un tercer delantero el cuadro de Buenos Aires, ¿eh? Jiménez entró ahí como delantero acompañando a Sarricueta y a un carrilero por derecha que es el jugador Jesse Mondaca. 1-0 lo gana el Toki acá en el Complejo. Se cumple el primer minuto de juego acá en el Barrio Estación. Consejos de salud, entrevistas, vida sana de lunes a viernes con el doctor Claudio Aldunate a las 12 y a las 20:30 horas. Solo por las pantallas de Telecauquenes. Sigue nuestra señal por Mundo Pacífico y telecauquenes.cl. Ya va a jugar el cuadro de Buenos Aires. Allá está Seguel, la va a poner en juego al arco buscando a Mondaca. Se va a cruzar muy bien Mejía. Se escapa nomás para que no se escape la pelota. ¡Ay! Tiro de esquina. Tiro de esquina que favorece al cuadro de Buenos Aires de Parral. Se confió Mejías en esa jugada y le ganó la posición y el balón el jugador de Buenos Aires. Sí, la ilustre municipalidad de Cauquenes te invita a practicar deporte. El alcalde y el consejo municipal continúan apoyando todas las iniciativas para fortalecer las distintas prácticas de deporte y recreación en la comuna para todas las edades.
Vamos, tiro de esquina, pelota que va a ir al área, está para pegarle Miranda. Ahí está Miranda con pierna izquierda, amenazando el arco sur que defiende Miguel Salazar. La va a dejar caer pelota al segundo palo, cabezazo defensivo del Kelo a media, le queda ahora a cuidado un jugador del cuadro de Buenos Aires, pero le pegó mal. Y le llega mansita a Miguel Salazar. Miranda, claro, ahí está la familia Miranda, un saludo a la familia Miranda, mire. Sí. Hay varios allá, hablando de Miranda. La familia Miranda, como siempre. El Rayo quería buscar arriba, pero se escapó muy bien. Atento estaba ahí el jugador Álvarez para enviarla al lateral que va a jugar Caupolicán de Cauquenes. Se rearma Buenos Aires para estos segundos 45 minutos. 1-0 lo gana el Toki, buscando a Sangüesa. Allá va Grandinetti tocando hacia atrás ahora con Padilla. Padilla va a pasar por la banda, va Padilla. Padilla va a sacar el centro, pelota al área. ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal para Caupolicán! ¡Penal para Caupolicán, señoras sí, y señores! ¡Baeza! Sí. La quiso bajar, pero le dio la pelota en la mano. Nada y hay decir. Penal para Caupolicán, señoras y señores. Sí, nada que decir. No, y nadie Raúl. Reclama, Marco, ¿ah? Sí, es que ¿qué van a reclamar? Muy Cristian, claro el penal. Cristian, la vimos. Yo de acá, la posición que tenemos, clarísima la mano. Ningún jugador de Buenos Aires fue a reclamar, ni el cuerpo técnico. Todos la vieron, sí. Ni el mismo jugador. Tampoco reclamaron, se agarraban la cabeza en el banco técnico. Ni el mismo jugador que fue el 6, Baeza, tampoco reclamó porque él sabía que era así. La pelota le dio un rebote extraño y él a querer la quiso bajar en la parte con el abdomen y le dan el brazo. Clarísimo el penal. Va el Pestaña para pegarle con pierna derecha. Ahí va el Pestaña. No cancheré de Pestaña. ¡Golazo! ¡Gol! De Caupolicán, el Pestaña Novoa de penal, el 2-0 recién a los 3 minutos de este segundo tiempo. Caupolicán ahora le gana 2-0 el marcador a Buenos Aires de Parral por la liguilla de ascenso de la zona sur de la tercera división B, compañeros. Así es, claro, nada más que no hay reclamo, no hay nada. Un penal clarísimo para Caupolicán, el jugador Baeza en ese centro que va hacia el área, buscando a Araya, el quiere bajarla, la baja de mal manera, le chocan la mano, no reclama, va al Pestaña y tira el penal y lo hace, y de esta manera Caupolicán se pone en ventaja 2-0 frente a Buenos Aires de Parral. La va recuperando ahora Leo Becerra, pero no, había infracción anteriormente. Va a jugar el cuadro de Buenos Aires con un pelotazo largo, cuidado, van a meter la pelota al área, va a salir Salazar, se queda con el balón el portero y capitán de Caupolicán de Cauquenes. Lo está ganando ahora el Toki, 2-0 el marcador acá en el Barrio Estación, y es más puntero que nunca de la zona sur hasta el momento con este resultado. Cuidado que viene Araya por izquierda, va a alcanzar a llegar Araya, alcanza a llegar, no alcanzó a llegar Araya, se escapó nomás la pelota y hay saque de fondo que favorece a Buenos Aires de Parral. Centro Médico y Laboratorio Clínico Cauquenes desde 1982 trabajando para los cauqueninos. Tecnólogos médicos de vasta experiencia, todo tipo de exámenes y convenios. Laboratorio Clínico y Centro Médico Cauquenes, Claudina Urrutia 241A. Se le escapó la pelota a Miranda cuando arrancaba en velocidad por el sector izquierdo. A ver, lateral que favorece a Caupolicán. Padilla la va a poner en juego. De Padilla nació la jugada del gol, ¿eh? El penal. Desde Padilla, centro, la mano en Baeza, nada que reclamar. Mano nomás, y ahí el 2-0 con el penal del Pestaña Novoa. 2-0 lo gana Caupolicán acá en el Barrio Estación. El concejal Sergio Pérez hoy y siempre apoya al deporte y alienta a toda la familia a disfrutar de la actividad física en todos los recintos deportivos y lugares de la comuna. Esta es una invitación de Sergio Pérez, su concejal. Araya que quiere llegar desde atrás, muy bien, ahora va recuperando Caupolicán, sale jugando por izquierda con Araya y va al tanque, engancha al tanque, la bota acá cortita buscando a Sangüesa, va Grandinetti hacia atrás ahora con un compañero, la toca cortita ahora jugando con Triviño, cuidado Triviño, el pase por izquierda, viene Araya buscando al Rayo, la sacó en alto, no alcanza a llegar Becerra, de cabeza ahora con el Pestaña en la entrada del área, el Pestaña que quiere pegarle, la toca cortito con el Rayo, otra con el Pestaña en el área y sale jugando Buenos Aires, muy bien, ahí está el capitán Sepúlveda, sale jugando el capitán de Buenos Aires, 2-0, lo está ganando el Toki, ahora viene Seguel para el cuadro de Buenos Aires, viene a la contra de la visita, el pista que va a llegar, cuidado que viene Seguel desde la derecha, la va a dejar ahora para Mondaca, cuidado va Seguel, el remate, Salazar envía la pelota al tiro de esquina que favorece a Buenos Aires de Parral. Lo decíamos recién, cuidado muchachos, no desprotegernos atrás, tener mayor resguardo en la última línea, que Buenos Aires va a seguir en este segundo tiempo con la misma tónica del contragolpe, ¿eh? Tenemos más saludos, dice Pablo Marcos, Andrés, ¿sí? Destacar el tapadón del arquero. Obvio, lo habíamos dicho, Miguel Salazar se está convirtiendo cada vez
en uno de los arqueros, digamos, los mejores arqueros. Mira, mira, le pone la pelota al jugador de Buenos Aires, ¿eh? Le queda, le molesta el mandarín ahí, ¿ves? Tiene esa mala costumbre de poner esa pelota ahí y tiene que ponerla en el otro lado, pero a veces no la ven y para tirar le molesta el mandarín cuando la ponen en esa parte. Ya. Tenemos más saludos. A ver, tenemos a Agustín Recabal. Vamos por el 2-0. Sí, ya estamos, 2-0 ya. Pablo Andrés Torres, vamos, Cabo Policán, CTM. No vamos, vamos a decir eso nomás, ¿ya? Oscar Pérez, vamos, Cabo Policán. César Enríquez, cada día jugando mejor. Los muchachos, vamos con todo, que lo ganamos y seguimos punteros en el ascenso. César Andrade, ¿por qué es Enrique usted? César Enrique Andrade. Ah, Enrique, ah, sí, perdón. Sí, señor. Por derecha, jugando con Padilla. El paso largo buscando al Pestaña, que era el Leo. Era el Becerra, el Rayo que arrancaba por la derecha. Pero hay lateral que favorece otra vez al Cabo Policán. Ahí va jugando el Rayo. El Rayo con Miranda la hace rebotar y va a haber lateral otra vez que favorece a Cabo Policán de Cauquenes. 7:30 del segundo tiempo. 2-0 el marcador. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Comparte nuestra señal online. Encuéntrala en radiomaule.cl y las aplicaciones El Telón y TuneIn de Radio Dinastía. Con esto, Buenos Aires, me imagino que lo va a salir a buscar y va a dejar espacios, ¿ah? ¿Eh? Va a salir y a dejar espacio para este Cabo Policán de Cauquenes. Sí, porque Buenos Aires, si usted va sacando cuentas, estaría quedándose solamente con un punto. Cuidado, ¿verdad? Que cuidado. Viene Buenos Aires. La pelota que se va fuera del campo de juego. No hay falta. No. Tiro de esquina solamente. Se tiró. Exactamente. Se tiró. Salazar le dice al árbitro. Sí, se le dice. Se tiró. Mira, uno quiere poner el pie. Y ahí se produce un encontrón entre jugadores de Copolicán. Ah, y amarilla para el Pita. Amarilla para el Pita. Efectivamente. Por el empujón innecesario. Sí. Salazar le dice, no, se tiró. Se tiró. Realmente se tiró porque en ningún momento vi yo ningún brazo sobre él, ninguna mano. El Kilo Mora, que era el jugador que iba sobre él, en ningún momento vi yo que le haya metido la mano. Y para el número 7, ¿ah? Amarilla también para el jugador de Buenos Aires de Parral. Por la simulación. Yo creo que por eso va la amarilla, por la simulación. Tiro de esquina. Enrique Aravena Gutiérrez, que entre Pampano, dice. Tiro de esquina que favorece a Caupolicán. Está Miranda para pegarle. Cuidado que hay peligro en el área. Ojo, ahí en el está área para chica. Pegarle Miranda. Miranda le va a pegar, va a dejar caer en el área. Va a buscar ahora el primer palo. Cabezazo defensivo. Viene Araya. Y la contra para el Toki. Buscando al Rayo ahora por izquierda. El Rayo por izquierda, señores. Y va el Rayo Becerra. Va el Rayo. Oh, no alcanza a llegar Becerra. Se armó muy bien el cuadro de Buenos Aires en defensa. Ahora va por el sector izquierdo Triviño. Va Triviño con el balón, va en el Triviño hacia atrás. Ahora la pelota la va recuperando Álvarez. Ahí está Álvarez. La toca cortito, sale jugando ahora Buenos Aires de Parral. Raúl, hay un jugador de, sí, de el Buenos jugador Aires el suelo. Ahí en el punto penal. Sí. En el suelo. Pero nadie cobró nada, ni el árbitro, ni el juez de línea. Y ni su compañero lo atiende, mire. Jiménez, ahora que va con la pelota, que tiene con Mondaca. Abre por derecha buscando a Carte, se cruza Urra, lateral que favorece a Buenos Aires de Parral. Ya se puso de pie ya. Sí. ¿Quién era? Uno de los centrales, el número. El 18. Concha. Cuidado, que viene Concha. Jiménez por derecha con espacio para sacar el centro. Rasante. Un jugador de Buenos Aires, el remate. César Ricueta, pero Salazar se encontró con el balón. Y la despeja. Se mantiene el peligro para Caupolicán, pero muy bien hasta atrás Padilla. Padilla sale jugando, ahí va muy bien Padilla. El pase rasante. Se equivoca también en la entrega. Hacia atrás Álvarez, ahora tocando con el jugador del cuadro de Buenos Aires, que era Baeza. Ahí está Baeza. Baeza toca cortito con Álvarez. Álvarez con Jiménez. Ahí va Jiménez con la pelota. Con Seguel. Seguel y Jiménez. Viene Jiménez. El Pita le comete infracción. Y hay tiro libre que favorece. Pita, cuidado. Al Pita. Cuadro de Buenos Aires de Parral. Pita, cuidado. Se ganó esa amarilla. Pita. Tonta amarilla que se ganó el Pita. Puede complicar todo. Tiene una amarilla. Muchachos, sí. Sí, y muy molesto Cristian Núñez y su cuerpo técnico porque en los últimos minutos ellos dicen que han perdido el dominio en el medio campo. Así que hay recriminación para los hombres que juegan ahí en el medio. Sí, hay que tener cuidado en ese sentido. Herman Eduardo Vázquez Lobos, manito dedo hacia arriba, está viéndonos ahí, bien, un saludo para él. En esta tarde de día domingo, ¿ah? Vamos a ver qué pasa, el tiro libre frontal, Seguil le va a pegar al arco, ¿ah? Seguil le va a pegar al arco desde ahí, desde cerca de 30 metros aproximadamente. Le pega muy bien. 30 metros frontal al arco de Salazar, está para pegarle ahí el jugador Seguil. Ahí va Kevin Seguil para pegarle con pierna derecha, le pegó arriba. Estaba jugando a rugby. La familia Miranda le pegó no va a devolver la pelota. Al bus del Tato le fue pegado. Sí. Si hubiese sido Randy, hubiese sido de 6 puntos eso. Claro. Sí. ¿Cierto? Si hubiese sido Randy de 6 puntos.
Bueno, hay que cuidarse, cuidado muchachos. Buenos Aires, como decías tú Raúl, se va a ir con todo, ¿ah? Y luego del gol, con mayor razón, se fue con todo. Hay que tener cuidado, vamos a complicar, no a perder el balón, a tener calma, ¿ya? El Pita ahí, mucho cuidado con el Pita que está en riesgo, ¿ya? Sí, un factor importante. Sí. Sangüesa ahí que va a apurar la pelota con Baeza. Ahí va Sangüesa está atrás con Triviño. Le cometió una infracción a Sangüesa. Y ahora va Triviño con la pelota. Triviño se queda con el balón. Triviño, ahí va Triviño con el balón. El pase buscando aquí en el rayo, pero estaba en posición de adelanto. Sí. Le cometieron una infracción a Sangüesa. A Sangüesa, sí. No se cobró nada, ¿eh? Y no se cobró nada. Allá va. Y le reclama Grandinetti. Sí. Y se quedan las cosas así nomás. Juega Buenos Aires en la última línea. El más completo equipo para llevar la pasión del fútbol a todos los rincones a través de Radio Dinastía 101.9, www.radiomaule.cl, Canal 2 Telecauquenes y 97.9 para Chanco, Peyúgue y Curanipe. Tiene cuidado el Leo, viene Becerra, va a salir Púlveda, se cruza el central del cuadro de Buenos Aires y le envía fuera del campo de juego al lateral que favorece a Caupolicán de Cauquenes. Sepúlveda sabe que no puede arriesgar mucho cuando todavía va sobre todo sobre la marca del rayo, ¿eh? Sepúlveda lo sabe. Por está eso muy bien marcado Becerra. Por eso no arriesgó que fuera con ella, nomás. No puede arriesgar contra el rayo. Sí, está muy, pero muy bien marcado. Sabe que es peligroso, así que hay que sacarla de una u otra manera, hay que sacarla. Lateral que va a jugar Caupolicán en el sector ofensivo, sector izquierdo, la mete en el área. El portero Fariña se va a quedar con la pelota, el portero de Buenos Aires. 2-0 lo gana Caupolicán acá en Cauquenes. Esta es la pasión del fútbol de Tercera División B a través de Radio Dinastía 101.9, Radio Maule.cl, Canal 2 Telecauquenes, 97.9 en Chanco, Peyúgue, Curanipe. Relata Raúl Maulén. Urra viene jugando para el sector izquierdo, para el toque, la pisa el Urra, más a Urra. Toca hacia atrás ahora con Triviño, se equivoca Triviño. Se equivocó Triviño, viene Jiménez ahora con el balón, la va a recuperar otra vez Triviño, pero va Jiménez, ahí va Jiménez. Va Jiménez con el balón para el cuadro de Buenos Aires. Engancha Jiménez, llega muy bien Araya y Sarricueta, anticipa muy bien y viene a la contra del Toki. Viene a la contra del Toki porque el Pestaña va con el balón. Allá va el Pestaña, el pase largo, el piso Sepúlveda. Alcanza a anticipar el pase que iba para el rayo. Hacia atrás juega Miranda buscando el pelotazo con Jiménez. En la mitad del campo Jiménez, va el pase filtrado, buscando a Cartes, va a salir a jugar Cartes y Salazar se queda con el balón. Muy bien el portero de Caupolicán, de Cauquenes. Se mantiene el 2-0 el marcador, 14 minutos ya de este segundo tiempo. Laboratorio Clínico y Centro Médico Cauquenes cuenta con las especialidades como pediatría, ginecología, kinesiología y medicina general. Reserva tu hora al fono 25 11 9 35, y los miércoles atención oftalmológica y despacho de recetas. Encuéntranos en Claudina Urrutia 241. Anticipo muy bien de Triviño sobre Mondaca, lateral que favorece al cuadro de Buenos Aires de Parrales. La mitad del campo de juego, juega por derecha, ahí el lateral, el cuadro de visitante. Urra recupera por izquierda, busca el pelotazo largo, buscando arriba a Sangüesa, de cabeza la anticipa Baeza, ahí va a seguir con el balón, entre dos va a pasar, le van robando la pelota, la abre por izquierda buscando el rayo, ahí viene el rayo para Caupolicán, el rayo, lo cruzaron al rayo, la pelota hacia atrás y va a salir el portero Fariña, se va a quedar con el balón el portero de Buenos Aires de Parral. 15 minutos de este segundo tiempo, 2-0 lo gana el Toki. ¿Sabe por qué en esta oportunidad el rayo está tan bien marcado y tan bien resguardado? Recuerde que el fin de semana pasado habían personas de Buenos Aires aquí viendo el partido. Sí. Y yo creo que le han dicho, ¿ah? ¿Eh? Cuidado con el 7. Cuidado con el 7. Y se notó. Porque hoy el rayo ha estado pero marcadísimo. Siempre que va él, toma el balón y va en ataque de su arco, siempre van dos o tres sobre él. Al tiro. Inmediatamente dos o tres sobre él. Y así todo ha generado peligro. Pero yo creo que por ahí fue también. ¿Eh? Lo vieron el fin de semana pasado, no, y le han dicho. No, si lo vieron. Y dieron el dato. Claro. Estaban muy preocupados. Al tiro le dieron el dato al cuerpo técnico de Parral, ¿eh? Sí, es que quedaron sorprendidos, según los que nos comentaban, la misma gente de Parral, por la velocidad. Así la técnica es. En velocidad que tiene el rayo. Vamos con más saludos. Juan Caballero Escaida. Saludos desde Iquique. Grande Pestaña. Vamos, Cauquenes. Fernando Alvear Rojas. Vamos por el 3-0 por el Caupolicán de Cauquenes. Hay infracción, ¿no? Dijo el árbitro de partido. Sí, en contra de Sangüesa, que está caído en el terreno de juego. Infracción en contra de Grandinetti. Cayó sí. Mal Grandinetti. Sí, cayó mal. Muy mal. Desde el estadio Miguel Alarcón Osores transmite en vivo y en directo Super Deportes de Simplemente Deportes a través de Radio Dinastía 101.9 en Cauquenes, Radio Maule.cl, Canal 2 Telecauquenes, 97.9 en Chanco, Peyúgue y Curanipe. Esto es fútbol de Tercera División B. Se viene un cambio en Buenos Aires de Parral. Ya lo están solicitando acá la señora Fabiola Nostroza. ¿Ya?
Ingresa el número 30. El número 30. Matías Bahamondes, el número 30 en Buenos Aires. El 8. ¿Quién sale? Ezequiel. El 8. Ezequiel. Matías Bahamondes gana el 30 entonces. Sí, y Ezequiel abandona el terreno de juego. Así es. ¿Ya? Kevin Ezequiel. Hay infracción en la mitad del campo de juego que va a mover Jack Aupolicán. Está Mejía para pegarle de la mitad del campo. La va a jugar el tiro libre, pelota detenida. Ahí la va a jugar el Toki, que está ganando 2-0. 17 del segundo tiempo, pelota al área. Fácil para el portero Fariña, que se queda con el balón el portero de Buenos Aires. Consejo de Salud, entrevistas, vida sana de lunes a viernes con el doctor Claudio Aldunate a las 12 y a las 20:30 horas, solo por las pantallas de Telecauquenes. Sigue nuestra señal por Mundo Pacífico y telecauquenes.cl. Va a jugar ahora el lateral Urra. Urra va a jugar desde el sector izquierdo. El lateral que ya se va a ejecutar. El lateral tiene Grandinetti. Grandinetti le toca cortito con Araya. Antes le cometieron infracción otra vez a Grandinetti. Le cometieron otra vez infracción a Grandinetti. Pelota al piso. Juega el Toki, que lo gana 2-0. 18 minutos del segundo tiempo. Vamos con la Municipalidad de Cauquenes te invita a practicar deporte. El alcalde y el Consejo Municipal continúan apoyando todas las iniciativas para fortalecer las distintas prácticas de deporte y recreación en la comuna para todas las edades. Araya va a jugar hacia atrás. Ahí da pisa Araya. Viene Araya con el balón. Araya. Le comete la infracción a Araya. Pitó el árbitro del partido. 2-0 el marcador. 2-0 el marcador. Lo está ganando Caupolicán de Cauquenes, acá en el complejo del barrio Estación. Tenemos más saludos, la familia de nuestro buen amigo Antonio Ríos. Vamos Caupolicán, dice, lo estoy viendo por las pantallas de Telecauquenes. Saludos para usted también, amigo mío. Antonio Ríos, un gran saludo para usted. ¿El maestro, Antonio Ríos? No, ese señor. No es cantante. Del sector centro. Don Hugo Aravena dice, vamos Urra, usted siempre ha jugado muy bien. Sí es. No tiene, no hay ninguna duda. Viene el Pestaña, arrasante, buscando a Grandinetti en el área. Ahí está la lucha, Grandinetti en el área. Le cometió infracción ahí Grandinetti. Sangüesa, sí. Luchó con Concha, le cometió infracción. Pitó el árbitro del partido. Tiro libre en propio terreno de juego que va a mover el cuadro de Buenos Aires. Centro Médico y Laboratorio Clínico Cauquenes, desde 1982 trabajando para los cauqueninos. Tecnólogos médicos de vasta experiencia, todo tipo de exámenes y convenios. Laboratorio Clínico y Centro Médico Cauquenes, Claudina Urrutia 241A. La pelota que va por el sector izquierdo, allá quiere llegar Miranda, tocando hacia atrás ahora con Sepúlveda. Deja espacios ahí Buenos Aires, mire Marco Retamal, deja espacios para la contra el cuadro de Buenos Aires. Carte que mete la pelota al área, va a salir Salazar, se queda con el balón. Rapidito el portero de Caupolicán, se queda con la pelota. 2-0 lo está ganando el Toki acá en Cauquenes. Esos espacios Raúl tiene que aprovechar los Buenos Aires, Caupolicán. Tiene que aprovechar que Buenos Aires se fue con todo en busca del gol. Y eso, Caupolicán tiene que aprovecharlo, ser más inteligente y aprovechar los espacios que Buenos Aires está dejando atrás, sobre todo del mediocampo hacia atrás, está dejando algunos espacios Buenos Aires. Tenemos a Claudio Andrés en Valladares. Vamos Caupolicán a seguir así. Excelente transmisión, muchachos. Saludos para ustedes. Gracias. Tiene un cambio en Caupolicán. ¿Ya? Alivia el Pestaña, la Omar. Va reventando. Omar la va Rojas. Reventando. Cuidado que viene a jugar el cuadro de Buenos Aires. Al piso va Padilla con Araya. Araya ya que se centralizó en la mitad del campo de juego. Abre por izquierda buscando a Triviño. Vamos Triviño. Fuerza Triviño. Está cansado Triviño. Viene Triviño. Engancha a Triviño la bicicleta. Le comete infracción Jiménez. Y hay tiro libre de la izquierda que favorece al cuadro de Caupolicán de Cauquenes. Clarísima la falta por parte de Jiménez en contra de Triviño, cuando ya le había ganado la posición, cuando ya le hizo hasta una bicicleta. Le gana la posición y va la falta. Se viene Omar Rojas. Me parece que va a salir Grandinetti. Se viene Omar Rojas. Vamos a ver quién va a salir en el cuadro de Caupolicán. Ahí estaba Omar Grandinetti, que lo saque, ¿no? Ahí estaba el grito de Sarita, pues ve. Ahí está el grito. ¿Lo escuchó? Tenía que haber, faltaba. Va a jugar Triviño en la pelota al área. Allá va Triviño, pelota en su punto penal, cabezazo el Kilo. Quedó picando la pelota. La va a sacar ahora Triviño, la deja salir, se va al lateral otra vez que favorece. Si el Kilo atacaba esa pelota, podía haber pasado cualquier cosa. El Kilo también en posición de ataque, ¿eh? Como alto, por la altura, fue a ese tiro libre, casi la gana, ¿ya? ¿Eh? Omar Rojas con la número 2. Se viene en Caupolicán. Urra con el balón, toca hacia atrás ahora con el Pestaña, se le va a escapar la pelota, va y el piso Pestaña. Abrió muy bien ahora por derecha, buscando a Padilla. Ahí va Padilla ahora con el Pestaña con el balón, le comete una infracción al Pestaña. Falta más. Le comete una infracción a Miranda, le comete infracción al Pestaña. Está 2-0 el marcador, 21-30.
Y se viene la modificación. ¿No será el Pita, Raúl Maulén? ¿Puede ser el Pita también o no? Puede ser el Pita. Puede ser el Pita por la tarjeta amarilla. Omar Rojas también cumple una función ahí de defender. Sí, puede que baje el Pestaña. Sí, puede ser. Puede que baje el Pestaña en esa posición del Pita. Para cuidar un poco ahí esa tarjeta amarilla. Sí. A ver quién sale. Vamos a ver quién es el que sale. ¿Será Araya? Raúl Araya. Sí. Araya. El tanque Araya se está va. Cansado Araya. Abandona el terreno de juego el tanque Araya. Bajo los aplausos de la parcelera cauquenina. ¿Ah? Muy buen partido por parte de Araya. Excelente partido el que hizo Araya el día de hoy. Atacando, siempre ahí tratando de contener. ¿Ya? Y se va a llevar la amarilla. Amarilla. Y el 14. Y el 14. Tarjeta amarilla para el 14 también. Sí. Obvio. Esa es amarilla. Sí, y se la dio bien. Se la dio, ¿ves? Me escuchó. Bueno, muy bien el árbitro. Me escuchó. En la opción. Sí, es que era lógico. Si le colocó la amarilla a Araya, también el 14 se merecía una tarjeta amarilla. Va a jugar ahora el tiro libre. Entró Omar Rojas entonces con 4, quedó zona de volantes. El tiro libre de Triviño, mete la pelota al área. Grandinetti, el cabezazo. Le queda el Pestaña. Outside. El Pestaña estaba en posición de adelanto, dijo el guardalíneas por allá. Pelota al piso, mueve Buenos Aires de Parral. 23 minutos del segundo tiempo. Lo gana el Toki. 2-0 el marcador. El concejal Sergio Pérez hoy siempre apoya el deporte y alienta a toda la familia a disfrutar de la actividad física en todos los recintos deportivos y lugares de la comuna. Esta es una invitación de Sergio Pérez, su concejal. Infracción de Álvarez en contra del Pestaña. Sí, está cometiendo muchas faltas Buenos Aires, ¿eh? Está cometiendo muchas faltas. Es que se ve sobrepasado en algunos momentos y en algunos pasajes del partido, y por lo mismo tienen que llevar esto a las faltas. Tenemos más saludos. Don César Enrique Andrade Valdese, gracias Marcos y Telecanal por permitirnos ver a nuestro club. Y Telecauquenes. Telecanal, emocionante. Telecauquenes. Telecauquenes. Sí, por permitirnos ver a nuestro club. Abrazo, dice. Andrés club. Araya, un saludo para el tanque Raúl Araya de su papá y del club Teniente Merino. Claro. ¿Ya? Se viene el tiro libre, cuidado, viene Triviño. Ahí va Triviño, la pelota que dio un jugador de Buenos Aires, se va al tiro de esquina que favorece a Caupolicán de Cauquenes. 2-0 el marcador. 24 minutos de este segundo tiempo. Cosmo Producciones, todo tipo de grabaciones en HD 4K. Llego a tiritar cuando escucho el comercial. Contrato de dobles de artistas, de bautizos y matrimonios. Cosmo Producciones. Sí, el mejor sonido metálico. Estuvo la producción de Switch también. También, de Travesti también. Sí, el tiro libre que lo que queda. De esquina. Tiro de esquina de la derecha. Está Triviño para pegarle. Todo pasado al segundo palo. Está el Pestaña. Reventó esa pelota el Pestaña. Y no le puso dirección. Y viene la contra de Buenos Aires. Cuidado que viene de Buenos Aires. Viene Buenos Aires. Ahora viene Omar Rojas que comete infracción. Ahí a Mondaca. Pelota al piso. Se lleva la amarilla Omar. Uy, al tiro. La primera. La primera que va Omar Rojas y amarilla. Ahora yo creo que fue una falta táctica, porque si no lo botaba ahí, el contragolpe de Buenos Aires podría haber traído consecuencias mayores. Graciela Antonia Torres Díaz dice, ¿quién hizo el segundo gol? Luis Pestaña a través del penal. ¿Cierto? Sí, Pestaña Novoa. Raúl Araya a los 30 y a los 3 minutos del segundo tiempo, sí. De penal. Sebastián Novoa. De penal. Y ahora juega Maez a la última línea, viene con Sepúlveda del sector izquierdo, mete el pelotazo largo, la quiere meter al área buscando a Jiménez, le va a salir Mejías a la cobertura, Mejías a la cobertura, hacia atrás le queda un jugador de cuadro de Buenos Aires, pelota al piso, ¿qué dijo el árbitro de partido? Cobró falta. Cobró falta. Y amarilla cobró por simular. Muy bien. Amarilla por simular, claro. Sí, amarilla por simular al jugador de Buenos Aires. Quería un penal. Quería penal. Jiménez, quería penal. Me parece que era. A ver, vamos a ver al tiro. Sí, Jiménez. ¿Quería penal? Se tiró ahí, ¿ah? Estamos revisando el VAR. Pino VAR. Sí, está, no fue penal. Está en Peyúgue y creo que no dejó. Concha. No dejó ni un marisco hoy en Peyúgue. No, haciendo méritos. Se comió todos los mariscos. Si no hace méritos, no salir. No sí. Salir. No, y además de eso, quedó. No, y no pudo venir a Cauquenes porque la ley del tránsito es clara. Y el mercado de mariscos de Peyúgue quedó cero. Todo se lo comió Pino. Necesitaba reponer energía. Jiménez en la mitad del campo de juego, llega Burra.
Urran la anticipo, no puede quedarse con el balón. Y viene ahora Padilla, que lo va a anticipar a todos. Viene Padilla, Padilla, el pase, se equivocó Padilla. Se enredó Padilla y no puede jugar con la pelota. Pero hacia atrás llega el Pestaña, que hace la cobertura. Ahora con Miranda, por el que va al piso. Va a jugar la gente de Caupolicán, la va recuperando Padilla. Padilla va muy bien al piso con el balón, la hace rebotar ahora el jugador del cuadro de Buenos Aires y se va al lateral nomás, que favorece a Caupolicán de Cauquenes. 27 minutos del segundo tiempo, 2-0 el marcador. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, comparte nuestra señal online, encuéntrala en radiomaule.cl y las aplicaciones El Telón y TuneIn de Radio Dinastía. En el medio llega Mejías ahí para Caupolicán, cuidado Mejías, toque la Mejías, abre por izquierda, quiere jugar con Urra. Urra la toca cortita buscando aquí a Omar Roja, que está fresquita, ¿eh? Omar entre dos llegan a la marca. Viene Omar, la pisa Omar, pasó Omar, la pincharon el balón. Lateral que favorece a Buenos Aires, dijo el árbitro del partido. Urra los anticipa a todos. Viene Sangüesa, que va a luchar esa pelota en la mitad del campo de juego. Bajó Jiménez hacia atrás ahora. La recupera. Ahí va Triviño, Triviño, Triviño. Quiso sorprender Triviño. La pelota se va al tiro de esquina. No, sí, saque de fondo nomás. ¿No? Saque de fondo. Ah, saque de fondo, saque de fondo nomás, sí, que favorece a Buenos Aires. Bien, no era mala idea. Triviño vio que el Farinha, el arquero Farinha estaba un poquito adelantado. Lo quiso sorprender. No le resultó. No creo que no ajustó bien la chuntería, digamos. Pero tampoco era mala la idea. Bien el Triviño y también esa jugada. Lateral que favorece a Buenos Aires, que ya la pone en juego con Sepúlveda atrás, ahí va Sepúlveda con el balón, la toca ahora centralizada con Concha, ahí va Juan Concha, la abre por derecha jugando con Baeza, se adelanta sus líneas peligrosamente Buenos Aires, allá va Buenos Aires ahora buscando el pelotazo cruzado, buscando Mondaca, pelota en el área, llega muy bien el Kelo Mejías, que no se complica, la saca fuera del campo de juego y se está metiendo atrás peligrosamente también Caupolicán, ¿eh? 28 minutos del segundo tiempo. Se mete atrás peligrosamente, pero Buenos Aires está abusando del pelotazo. O sea, juego asociado, nada. Nada, sí. Y se revirtieron cómo se jugaba, porque quien estaba atacando era Caupolicán y quien esperaba el contragolpe era Buenos Aires. Ahora es Caupolicán quien está al contragolpe y un poco refugiado más atrás. Bueno, cuidando también un poco el 2-0, ¿ah? ¿Eh? Si hacia atrás ahora la Álvarez con el portero Farinha. La saca Farinha de pierna derecha. Arriba la va a luchar el Kelo. Jugando con Sarricueta, pero estaba adelantado Sarricueta. El jugador del cuadro de Buenos Aires. Pelota al piso, va a mover Caupolicán de Cauquenes. 28-30 del segundo tiempo. 2-0 el marcador. Lo está ganando el Toki. El más completo equipo para llevar la pasión del fútbol a todos los rincones a través de Radio Dinastía 101.9 en Cauquenes, Radio Maule.cl, Canal 2 Telecauquenes y 97.9 en Chanco, Peyúgue y Curanipe, en directo desde el Estadio Miguel Alarcón Osores, con fútbol de tercera división B. Quería meterse Sangüesa ahí el área, Grandinetti. Alcanzaron a anticipar la marca. Muy bien ahí del central Baeza, la envía al tiro de esquina que favorece a Caupolicán. No, pero la jugada de Triviño ahí, se pase de primera con intención para Grandinetti, espectacular. Tiro de esquina entonces que favorece al toque, la toca cortita Triviño, buscando Omar Rojas, ahí está Omar Rojas la mete al área, ahí está el cabezazo defensivo, lo quiere anticipar Urra Cartes, se queda con el balón Urra, abre ahora con Triviño, lo deja ahí ahogado la banda, va a pasar Triviño al piso, va a Montes y la mira al lateral que favorece a Caupolicán. Sí, la tira para Caupolicán. Dice Liliana Ross, perdón, Liliana Rivas Torres, vamos Caupolicán, que entre Marchand, dice. ¿Eh? Abel Francisco Llévenes Muñoz, una consulta, dice. No lo entiendo muy bien ahí, ya. José Daniel Ávila Pinto, que entre Pichirilo. Vamos Caupolicán. Marchand. ¿Está en la banca o no? Marchand, Marchand. Sí, está en la banca, Pichirilo. Está en la banca, Marchand, sí. Pichirilo. El Pichi, que está en la banca. Juega Sepúlveda, ahora que la abre por el sector izquierdo, jugando con Miranda. Ahí va Jean-Paul Miranda. Jean-Paul Miranda. Por izquierda, toca hacia atrás ahora con Sepúlveda. Ahí está el capitán de Buenos Aires. Toca hacia atrás la última línea, lo va a apurar el Rayo. Hacia atrás con Farinha. Hacia atrás, largo atrás. Y ahora Farinha con pierna derecha. Mete el pelotazo largo. Cabezazo defensivo de Padilla. Le cometió una infracción a Padilla. Eso sí, indicó el árbitro del partido. Infracción entonces. 30 minutos del segundo tiempo. 2-0 el marcador acá en el Barrio Estación. Esta es la pasión del fútbol de Tercera División B a través de Radio Dinastía en Cauquenes 101.9, Radio Maule.cl, Canal 2 Telecauquenes y 97.9 en Chanco, Peyúgue y Curanipe. Mejías con el balón, mete el pelotazo largo, cuidado que viene el Rayo por izquierda, no alcanza a llegar, lo van a anticipar, la pelota hacia atrás ahora, lo quiere anticipar el Rayo Gómez Roja, va a salir Farinha, se enreda ahí Buenos Aires en la última línea, se va a escapar la pelota y va a haber lateral que favorece a Caupolicán de Cauquenes. Laboratorio Clínico y Centro Médico Cauquenes cuenta con las especialidades como pediatría, ginecología, kinesiología y medicina general. Reserva tu hora al fono 2511935 y los miércoles atención oftalmológica y despacho de receta. Encuéntranos en Claudino Urrutia 241A. Álvarez la toca cortita buscando a Cartes arriba, Cartes se le va a acabar la pelota, infracción del Pita.
Eso le cobró el árbitro del partido. Ahora va a salir jugando rápidamente el cuadro de Buenos Aires. Alcanza Ricueta. Al piso va a ir Mejía, que revienta ese balón con todo. La saca fuera del campo de juego. No alcanza a salir porque llega Fariña. Llega Fariña antes que no se escape esa pelota. No quiere que se salga el portero. 31 minutos del segundo tiempo. 2-0 lo gana Caupolicán de Cauquenes. De lunes a viernes a las 12:18:45, el abogado Ricardo Ibáñez y Krishna de Caso te orientan sobre diversos aspectos legales, solo por las pantallas de Telecauquenes. Sigue nuestra señal por Mundo Pacífico y telecauquenes.cl. Hacia atrás quiere jugar Miranda, Miranda ante la marca de Padilla, sale jugando el cuadro de Buenos Aires, hacia atrás ahora con Mondaca. Mondaca y el cabezazo de Mejía, cobra algo, dijo Mondaca. Mondaca ahí me parece que está alegando una infracción. Un golpe en el rostro parece que deja, no sé. Sí, pero que fue casualidad. No sé si, no, yo no, por lo menos, no, puede haber sido casualidad, no sé. Pelota pero al piso. Se la cobró, ¿ah? ¿Eh? Va a jugar Buenos Aires en la mitad del campo de juego, 32 minutos del segundo tiempo. 2-0 lo gana el Toki. Sí, se la cobró igual el árbitro, sí. Álvarez le va a pegar, la va a dejar caer en el área. Álvarez, ahí está con el pelotazo largo. Alto, largo, a todos pasados. Omar Rojas de cabeza, la quiere despejar para Caupolicán. Allá va Omar, que quiere en segunda instancia. Omar, que la juega larga, buscando arriba a Sangüesa. Sangüesa, que la va a luchar ahora con Baeza. Le quiere llegar el rayo, ahí está el rayo. Le va robando ahora Caupolicán. Viene Jiménez, ahí está Jiménez, el pase filtrado que quiere meterle a Urra. Pero muy bien, Urra va al piso y envía la pelota al lateral que favorece a Caupolicán de Cauquenes. Se lo cobró Caupolicán, sí. La ilustre Municipalidad de Cauquenes te invita a practicar deporte. El alcalde y el Consejo Municipal continúan apoyando todas las iniciativas para fortalecer las distintas prácticas, sí, de deporte y recreación algo, en la comuna. Sí, de la banca le gritaron, ¿eh? Algo le gritaron, sí, a la señora. Hace mucho rato. Sí, algo bueno, le prácticamente todo el partido han tenido problemas entre la banca de Buenos Aires, sí, con la juez de línea. Y ahora el árbitro central le da una nueva recomendación y le dice que es la última. Sí, le gritaron claramente cuando se cobró el, cuando cobró el lateral en favor de Caupolicán. Desde allá se escuchó clarito cuando le gritaron ahí, ¿eh? Sí, no lo vamos a reproducir. No. Muchachos, va a jugar el Kelo con un pelotazo largo. Ahora sí, Cristian. Próximo partido de Caupolicán de visita frente a República Independiente de Hualqui. Ahí está. Vamos a ver, que se está jugando ahora con Deportes Concepción. ¿Cómo ahora estará ese partido? Vamos a ver qué está pasando. Ahí en el Facebook de Concepción aparece toda la información. Cuidado que viene cuadro de Buenos Aires hacia atrás. Ahora le va a pegar, cuidado Mondaca, se quiere meter al área, pero muy bien Omar Rojas ahora para jugar rasante con Triviño. Triviño hacia la prolongación buscando Sangüesa. Viene Sangüesa, viene Sangüesa, ahí va Grandinetti, se le escapó la pelota a Grandinetti. Está cansado Grandinetti, ¿ah? Se cansó el sol. Sí, no, es que... Están, hay varios jugadores. Triviño ha hecho un esfuerzo tremendo también. No, y el ritmo. Araya también estaba cansadísimo. Y el ritmo del partido, Raúl, ha sido un ritmo rápido, ha sido. No ha tenido una pausa. Bueno, tuvo una pausa cuando se hidrataron los equipos, pero ha sido rapidísimo el partido el día de hoy. Y el calor ya también comienza a afectar un poco, ¿eh? Lateral que favorece a Buenos Aires de Parral se cumple en 34 minutos del segundo tiempo. 2-0 lo gana Caupolicán de Cauquenes. Centro Médico y Laboratorio Clínico Cauquenes desde 1982 trabajando para los caucaninos. Tecnólogos médicos de vasta experiencia, todo tipo de exámenes y convenios. Laboratorio Clínico y Centro Médico Cauquenes, Claudina Urrutia 241A. Pelota al área, sale muy bien Salazar y se queda con la pelota el portero de Caupolicán. 2-0 lo está ganando el Toki a los 30 del primer tiempo de cabeza. Raúl Araya el tanque y de penal a los 3 minutos del segundo tiempo. Sebastián el Pestaña Novoa, dicen que el Toki le está ganando 2-0 al cuadro de Buenos Aires de Parral y está afirmándose en la punta de la tabla de posiciones. A Sangüesa tocándose atrás con Omar Rojas ahora con el rayo, juega por izquierda, va avanzando ahora el cuadro de Caupolicán, pero se cruza Concha al tiro de esquina. Y va a haber el cambio, el último cambio en el Caupolicán. Se viene Michael Recabar con el número 21, ¿quién sale? Grandinetti, creo que sale. ¿No sé? Hace rato que está con signos de cambio. No. A ver. Vamos a ver quién sale. Vamos a ver quién sale. Triviño. Franco Triviño, sí. Franco Triviño. ¿Ya? Gabriela Pérez Castro dice un saludo para Padilla de su tío Luis Pérez desde Talagante. ¿Ya? Sí, ahí sale entonces Triviño. Sí, Franco Triviño. Michael Recabar en Caupolicán de Cauquenes. Se va bajo los aplausos de la gente aquí de Cauquenes, Franco Triviño. Luego de su actuar, muy buen partido también de Franco el día de hoy, ¿eh? Uy, ahí, ¿qué pasó? Saque de fondo que favorece Michael Recabar. A Buenos Aires. Agarró al tiro una ahí. Le dieron, pero al tiro con todo.
El concejal Sergio Pérez hoy siempre apoya el deporte y alienta a toda la familia a disfrutar de la actividad física en todos los rincones deportivos y lugares de la comuna. Esta es una invitación de Sergio Pérez, su concejal. Diego Araya dice: muy bien Salazar, qué buen arquero que tiene Cabo Bricán, no hay dudas, uno de los mejores arqueros. Y también dice Ricky Aravena Gutiérrez: vamos profe Cristian, queremos ver en la cancha a Pampano. Cuidado, pelota que va al área, cabezazo del Pita que no se complica, fuera del campo de juego, el centro que venía de Buenos Aires y el Pita que le envía el tiro de esquina que favorece a Buenos Aires, que está buscando con todo. 36 con 30, 2-0 lo gana el Toki Canal Complejo. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, comparte nuestra señal online, encuéntrala en radiomaule.cl y las aplicaciones El Telón y TuneIn de Radio Dinastía. El tiro de esquina, ¿quién lo va a tirar? Se enredan ahí en que quién lo va a tirar en el cuadro de Buenos Aires. Ahora sí, en definitiva, se viene el tiro de esquina, está para pegarle Otaro, la mete al área, el cabezazo, va a salir Salazar, salió mal Salazar, le queda Miranda, el remate, y la pelota que se va al saque de fondo que favorece a Caupolicán de Cauquenes. 37 minutos de este segundo tiempo acá en el Barrio Estación. Raúl, ¿sí? Cristian, tenemos información desde Concepción. Deportes Concepción derrotó 4-1 a República Independiente de Hualqui. Partido finalizado en Collao. Bien. Muy fuerte ahí el partido, ¿ah? ¿Eh? 4-1 de Concepción, bien fuerte el partido, sacó una ventaja tremenda ahí Caupolicán, perdón, el cuadro de Deportes Concepción. Quedó herido Hualqui, ¿eh? Que va a ser el próximo partido que va a tener el Toki de visita. Falta. Compañero, la infracción a Recabarren. No, señores, antes había una infracción en contra de un jugador de Buenos Aires, por eso hay tiro libre. Casi en la mitad del campo de juego, que favorece a Buenos Aires, van a ir todos al área. Hay que aprovechar la contra, muchachos, ¿eh? 38 se cumplen ya del segundo tiempo. Sí, hay que aprovechar la contra. Hay que aprovechar estos últimos minutos donde Buenos Aires va a dejar mucho espacio atrás. Pelota que va al área, cuidado, va a salir ahora Salazar. Se queda con la pelota el portero de Caupolicán de Cauquenes. El más completo equipo para llevar la pasión del fútbol a todos los rincones a través de Radio Dinastía 101.9 en Cauquenes, Radio Maule.cl, Canal 2 Telecauquenes y 97.9 en Chanco, Peyúgue y Curanipe. Va Salazar, va a jugar el portero, el capitán de Caupolicán, le va a jugar con pierna derecha, larga arriba, cuidado que se va. Va a haber roja, expulsado. Roja. Roja para Baeza. Sí. Roja para Baeza. Algo debe haber dicho. Algo dijo. No, y se va con. Sí, los mismos jugadores de Buenos Aires controlan a su propio compañero. Se fue con todo contra el árbitro. Sí, no, y contra su propio compañero, mire. Sí. Ahí va incluso parte de la banca del conjunto de Buenos Aires de Parral a controlar, a separar. Esa discusión que hubo entre propios compañeros. Sí. Le tiene que haber dicho algo, ¿eh? Porque fue roja directa. Roja directa. Algo tiene que haber dicho, algo gritó. Que fue algún expulsado. Pero, fue expulsado directamente. Sí. Y más encima, se fue con todo contra sus propios compañeros. Sí, muy ofuscado el jugador de Buenos Aires. Están totalmente desajustados los jugadores de Buenos Aires, ¿eh? Sí, que no, es que no le ha salido nada. Mira. Cuidado que viene la pelota, viene el rayo. Antes había posición de adelanto de Becerra. Sale jugando la última línea, el cuadro de Buenos Aires. Ahí viene Sepúlveda. Viene Sepúlveda con pelota dominada. El capitán del cuadro de Buenos Aires abre por el sector del izquierdo. Allá viene Miranda. Viene Miranda que quiere en el rayo de fondo. El piso va más roja. Cuidado, quedó tirado. Va tocando hacia el centro. Atento. Estaba el Pita. Ahora sí. Viene la contra de Caupolicán buscando. Atento. Estaba muy bien la última línea a través de Álvarez. Álvarez que juega en el círculo central. El pase buscando a quién, a nadie. La pelota que se va a la última línea. Se va a quedar Salazar con el balón. El portero que la juega, la protege y juega esa pelota. El portero de Caupolicán de Cauquenes. Cuando se prepara, ¿quién es Cristian Musa? Pampano, el número 6. Sí. Ah, mira. Se viene Pampanito, tenemos más saludos. Dice Gabriela Pérez Castro, un saludo de su bisabuela Marina para Padilla de Talagante, que lo ama, dice. Blanca Scarlett Luna dice: queremos ver en la cancha a Fabián Espinosa. ¿Qué pasa? Hay un hombre caído, cuidado, hay un hombre ahí que está haciendo, está rengueando. Sí. Concha del cuadro de Buenos Aires, pelota al piso.
va a mover pelota al piso, parece que detuvo las acciones el árbitro del partido. Y viene el cambio. 41. Viene el cambio. 41 de este partido, señoras y señores. 2-0 lo gana el Toki. El Pestaña parece que se va. Sí, el Pestaña no va. Sí. Un aplauso para Pestañita. La devuelve Recabarren y va a haber lateral que favorece al cuadro de Buenos Aires de Parral. 41 minutos de este segundo tiempo. Esta es la pasión del fútbol de Tercera División B a través de Radio Dinastía 101.9 en Cauquenes, Radio Maule.cl, Canal 2 Tele Cauquenes, 97.9 en Chanco, Peyúgue, Curanipe. Relata Raúl Maulén. El Pampano que va a jugar por la banda derecha. El lateral que va a jugar el cuadro de Buenos Aires de Parral a través de Sarricueta por la banda. Ante la marca del Pitas Green. Muy bien Urra. Urra le va quedando ahora a Michael Recabarren por el sector izquierdo. Viene Michael, viene Recabarren, el pase jugando por izquierda. Viene ahora el jugador Becerra, viene el Becerra, el rayo, le cometieron falta, infracción. Falta. Nada, dijo el árbitro del partido. No cobró nada, fue falta. No cobró nada el árbitro del partido. Juega la última línea al cuadro de Buenos Aires. Cuidado que llegó el Pampano. Ahí va Pampano, la abre por izquierda buscando a Recabarren. Va a Recabarren. Va Michael, Recabarren. Toca hacia atrás ahora con Urra. Urra se la tocó la Becerra. Viene el rayo en el área. El rayo Becerra al centro. Fariña se queda con la pelota. 42 minutos del segundo tiempo. 2-0 lo gana Caupolicán acá en el Barrio Estación. Gabriela Ponzo dice, excelente partido del Pestaña Novoa. Sí, excelente partido del Pestaña Novoa, muy buen partido de Novoa, ¿eh? Muy bien el Pestaña que estuvo en este partido. Lateral que ya juega Buenos Aires, está con 10 Buenos Aires. Juega atrás ahora con Vamos, que mete el pelotazo al área, va a salir Cartes al portero Salazar con el balón. Se queda muy bien el portero Salazar y capitán del cuadro de Caupolicán de Cauquenes. 43. 43 minutos, señoras y señores, de este segundo tiempo. Lo gana el Toki, 2-0 el marcador. Laboratorio Clínico y Centro Médico Cauquenes cuenta con las especialidades como pediatría, ginecología, kinesiología y medicina general. Reserva tu hora al fono 25 11 9 35. Falta. Y los miércoles atención oftalmológica y despacho de receta. Encuéntranos en Claudino Ruta 241. 43. 43 minutos de partido. Va a jugar Omar Rojas, ahí está Omar. Omar de media distancia, el remate. Casi sorprende Omar Rojas de media distancia. Casi sorprende, señoras y señores. Omar Rojas. Casi sorprende, señoras y señores. Y acá hay todo un espectáculo por parte del director técnico de Buenos Aires, que vino a hablar acá a la mitad de la cancha con la árbitra asistente y también con parte del cuerpo técnico. Algo estaba alegando sobre quienes están en la puerta de ingreso ahí atrás del arco norte del cuadro donde se ubica el portero de Buenos Aires. No, hay unos niños solamente, ¿no? No hay nada, nadie dice nada. Hay unos niños que son los pasapelotas. ¿Sí? Está el suegro de un amigo. Y el chofer de la ambulancia, me parece que es. El chofer de la ambulancia. Nada serio. Ya la pelota, señoras y señores, la va a jugar el cuadro de Caupolicán de Cauquenes en propio terreno de juego. 44. 44 minutos de este segundo tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están alegando? No sé si lo puede ver Musa. Ahora viene el rayo que va a luchar esa pelota. Ya, ahí está. Ah, los peloteros. No hay peloteros. Parece que eso fue. Sí. Bueno, pero este Musa lo va a solucionar rapidito. A pelota, cuidado que va al área, la va a luchar Concha. Estaba amenazando ahí Sangüesa. La pelota que la va a jugar el cuadro de Caupolicán hacia atrás, Buenos Aires. Ahora a través de Carter se equivoca la entrega. Muy bien Omar Rojas, se va a cumplir el tiempo de reglamento. Ahora se cumplen ya los tiempos reglamentarios acá en el complejo del Barrio Estación. 2-0 lo está ganando el Toki. 45 minutos se cumplieron ya. Y viene ahora Carter, ahora para el cuadro de Buenos Aires. Se cruza hacia atrás ahora con Recabarren. Va a llegar Recabarren, llega Michael. Atento estaba la defensa del cuadro de Buenos Aires. Va a llegar Urra. Urra a la marca ahí de Jiménez, ahí va Jiménez al piso. Muy bien Urra, pero con infracción, dijo el árbitro del partido. Se mantiene el 2-0 el marcador. 2-0 el marcador, señoras y señores. Acá en el complejo del Barrio Estación lo está ganando el Toki 2-0. Tenemos más saludos ahí de nuestro amigo Martínez. Dice un saludo grande para quienes andamos trabajando con la media caña. ¿Sabe por qué? Ellos son de la línea verde. Y tuvieron anoche su fiesta, parece, de fiestas patrias, con su asadito, cosas así.
Pero se andan trabajando, dice, andamos trabajando aquí con la media caña, dice. Un saludo para Martínez. Cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos más se van a jugar acá en este partido. Cinco minutos ya. Y se repusieron los pasapelotas a petición del cuerpo técnico de Buenos Aires. Es que me parece que algo les decía, me da la impresión que algo les gritaron, y la persona que anda a cargo a estos niños le tiene que tomar la decisión, lo sacó. Algo les dijeron. Ya, cuidado que está. Claro, al otro lado me parece que le están tirando cosas, ¿ve? El centro que no resulta para Buenos Aires, se va al saque de fondo. Se van a jugar cinco minutos más y ya se cumplió el primero. Cuatro más quedan por jugar. 2-0 lo gana Caupolicán de Cauquenes. Y a esta altura me atrevo a decir que Buenos Aires ha hecho poco mérito para el gol, Marco Retamal. Nada, Raúl. Yo creo que Buenos Aires hoy ha sido un equipo fantasma. Realmente un equipo fantasma, no he visto yo un Buenos Aires que proponga, que juegue, que mire cómo van ahí. De hecho, Marco, lo dijimos en el entretiempo, muy poco de Buenos Aires, esperábamos más en la primera etapa, bueno, y confirmamos el comentario con este segundo tiempo, nada, de verdad, ni siquiera han llegado con peligro. Mire, aquí Roja, cuidado que viene Cartes para Buenos Aires, ahí está Buenos Aires, Cartes, el pase por derecha, no va a llegar nadie, va a llegar al piso Mondaca, toca hacia atrás ahora para Sepúlveda, está expuesto a la contra de Buenos Aires, allá va Sepúlveda hacia arriba, quiere entrar por Miranda con el jugador Padilla, va Miranda entre la marca de Omar Rojas, ahí está Omar Rojas hacia atrás, el taco buscando a Bamondes, pelota al área, va a salir Salazar, arriba el portero de Caupolicán, se queda con la pelota, el portero y capitán de Caupolicán de Cauquenes, 47-30. Aquí dice mi amigo Martínez, me manda otro saludo, dice, yo no ando con caña, esa no se la cree ni el Papa Francisco. Malvano. No se la cree nadie. Pelota, cuidado, va arriba. El pelotazo hacia arriba, le queda a Grandinetti. Estaba en posición de adelanto, Grandinetti. Uy. Estaba en posición de adelanto. 48 se cumplen ya. La dejo en la duda. Segundo tiempo. Estaba en posición de adelanto. Yo lo vi en línea. Había un último hombre ahí, si no me equivoco. El número 6. Ahora sí, se viene el 15. Cuidado, se viene el rayo. Viene el rayo, cuidado que viene el rayo por derecha. Ahí va el rayo, se va a ganar, rayo de fondo, el rayo enganchó. La va a buscar ahora Pampano con el rayo, va a proteger la pelota. Va a proteger la pelota el rayo. Allá va en contra del banderín del córner, la quiere proteger el rayo, es muy temprano, Becerra. Es muy temprano para luchar ese balón ahí. La hace rebotar, quiere sacar el centro, pero no pasa nada. Le queda la última línea a través de Bamonde, que sale jugando el cuadro de Buenos Aires, tocando hacia atrás. Está con 10 Buenos Aires. Miranda con el balón, juega larga, la quiere meter el rápido para Zarricueta, el cabezazo defensivo, atento va a llegar Mora, el quiero, lo van a anticipar. Uy. Y viene el descuento de Buenos Aires, se lo perdió Buenos Aires, se lo pierde Buenos Aires, de Parral solo Cartes, se lo pierde, señoras y señores, ahí estuvo el descuento de la visita a Marco Retamal. Sí, le dijimos, ¿ah? Buenos Aires se fue con todo, ahí hubo una desinteligencia por parte del Kelo, ¿ah? El Kelo Mora no quedó sobrepasado o pasó de largo y no pudo y quedó solo el jugador de 49-30 del segundo tiempo. 2-0 lo gana Caupolicán. Pelota al área. Bamón de la pica. Cuidado. Cabezazo defensivo. La quieren parar de pecho. Sale jugando Mar Rojas por izquierda buscando a Recabarren. La pelota la van a poner en juego. Pampano que va reventando esa pelota arriba. Va a salir del campo de juego. La queda picando. La va a luchar el rayo. Viene el rayo que quiere llegar. La apura el rayo por izquierda. Pero le cometen infracción. ¿Eh? Le cometen infracción al rayo. Lo dejaron botado fuera del área. Algo cobró el árbitro del partido. Que lo empujaron. No, cayó muy mal el rayo tras el empujón. De hecho, se acercó parte del cuerpo técnico de Buenos Aires, quienes lo están atendiendo. Quedó sin oxígeno, un golpe por las costillas. El árbitro en una primera instancia no cobró nada, muchachos. ¿Eh? No vamos a ver qué dice después. Pero él dejó jugar. Sí, pero hubo un empujón, ¿o no? Sí, fue un empujón. Sí. De ahí lo llama. Lo va a terminar. Hubo un empujón, me parece. No, es pelota al piso. No, perdón. Pelota al piso. ¿Ves? Si no cobró nada. Pero el empujón existió y la caída fue del rayo muy fea. Algo está cobrando el árbitro del partido, señores. Está ordenando a la banca, que están todos parados, están reclamando el árbitro. No sé qué reclaman en todo caso, pero están ahí. El árbitro va a seguir el juego. Se va a poner de pie ahí el rayo Becerra. Muy ya está de pie. Golpeado. Ya la pone en juego el cuadro de Buenos Aires.
jugando la última línea. 51 minutos ya de este partido. Lo hicimos con Cabrero, ya se jugaron 52 y ahora van los 51 y algo. Estamos acostumbrados. Sí, qué manera de jugar tiempo, ¿ah? Le encanta jugar. No quieren perder ningún minuto. No quieren perder ningún minuto. Nada. Pelota al área, cuidado. Va al área, la sacó el Kelo Mora. El partido lo va a terminar. Terminó. Lo gana el Toki acá en el complejo del Barrio Estación con goles de Becerra. Con goles de Araya. Recién a los 30 minutos del primer tiempo. Y a los 3 el Pestaña Loboa. Dicen que el Toki le gana. El marcador y es más puntero que nunca de la liguilla de ascenso de la tercera B, zona sur, señoras y señores. Así es, con este triunfo Caupolicán se afianza como único y exclusivo puntero de este campeonato, de esta liguilla de ascenso, con 6 puntos, 2 partidos jugados, 2 partidos ganados, punteros exclusivos de esta liguilla de ascenso de la segunda, perdón, de la tercera división B. Frente a un rival poderoso, a un rival fuerte hoy, como ese de Buenos Aires, pero fue mucho más Caupolicán. Mucho más. Un poquito mostró. ¡No! O veámoslo, Marcos, de otro punto de vista. Caupolicán hoy día no dejó jugar a Buenos Aires. No, nada. Nada. Muy bien Caupolicán. Me gustó mucho Caupolicán el día de hoy. Llegó un momento, Cristian, que los mismos jugadores de Buenos Aires se descontrolaron. Cuando el jugador expulsado de Buenos Aires salió totalmente descontrolado, ¿eh? Descontrolado contra el árbitro, contra su propio compañero, echando puteadas para afuera. Descontrolado totalmente porque nada le salía. Nada. Lo dijiste, fue un partido donde el cuadro de Buenos Aires se vio muy enfocado. No le salió nada, no pudieron tocar una pelota. Jugaban mucho el pelotazo, última línea los controló absolutamente y las pocas opciones que tuvieron, que yo creo que no fueron más de 3 en todo el partido, fueron bien resueltas por el portero Salazar. Y la última, que fue la más clara cuando se fue solo. Fue la única jugada de riesgo que tuvo Buenos Aires. La más clara. Lo demás no fue nada. Tenemos más saludos, Cristian. Tenemos a Pedro Antonio Gutiérrez Villarroel, dice excelente resultado y transmisión. Luis Pérez dice bien Caupolicán, ¿ya? César Enrique Andrades dice gracias Telecauquenes y a nuestros jugadores grandes, dice, ¿eh? Jorge Amigo Marín, grande Caupolicán, bien ganado Buenos Aires, solo para pegar. Y es real, sí, pegó mucho también Buenos Aires. Salieron muy golpeados los jugadores de Caupolicán el día de hoy. Sobre todo ahí en la última jugada, el Rayo. Yo no pude lograr bien porque justo me tapa aquí el techito de la banca, pero usted tenía otra posición. Yo lo vi, estaba ahí. Hubo un empujón. El empujón existió. ¿Ve? Y la caída fue bastante peligrosa porque ahí hay banca, está el cuerpo técnico. Hay una banca, para la gente que no nos está viendo. Así es. Hay una banquilla donde también se pone gente y que son muy peligrosas porque no tienen protección y están muy cerca la línea de salida. Entonces, por ahí cae el Rayo, cayó muy mal, se pegó en una parte de su costilla izquierda, perdió oxígeno y fue atendido incluso por... Se vieron tan apurados que el mismo cuerpo técnico y médico de Buenos Aires acurrió a atenderlo. Pero el árbitro no logró absolutamente nada. Bien, vamos a estar atentos. Sergio Andaburo está ya en el terreno de juego porque vamos a tener alguna nota con alguno de los jugadores o el cuerpo técnico. Sí, vamos a ver con qué podemos conversar. Pero bien, Caupolicán. Yo creo que el público se va muy contento. Y eso hace también que el público... Sí, Franco Triviño. Y voy a conversar con tres, pues, si puedo conversar con tres de protagonistas de Caupolicán. Sangüesa, ven, por favor. Estamos en directo. Si la cámara me ve, nos ven acá en medio culto. No sé. Muchachos, buen partido, excelente posición. Sangüesa, conocido cariñosamente como Grandinetti, tus compañeros y la hinchada cauquenina te dice así. Luciano, ¿cómo estuvo este partido para ti? Y fue un partido que se vivió toda la semana. Estábamos muy ansiosos todos los chicos, así que entrenamos metidos. Y bueno, venía el partido medio picante por video que habían hecho lo de Parral. Nunca hay que tirar de menos a un rival, porque menos en un clásico, estando sea peor o mejor el equipo, porque eso se ve dentro de la cancha. Así que hoy los chicos lo demostraron y estamos muy felices porque pudimos sacar los 3 puntos y pudimos quedar punteros, que era lo que queríamos nosotros. Un saludo para tu familia que te estaba viendo el partido que estábamos transmitiendo en vivo. Sí, un saludo para mi familia. Rivadavia, ¿no?
Comodoro Rivadavia, no sé si lo están viendo, los quiero mucho. Y nada, los amo y gracias por apoyarme de Argentina. Nada más. Muchas gracias, Luciano, felicitaciones. Y aquí estamos con Triviño, pues, ¿ah? Un hombre que se la jugó toda en el campo de juego, otro, como el resto del equipo. Otro argentino. ¿Qué más, opinión tienes de este partido ante un rival que poderoso como Buenos Aires? No, así como decía Luciano, este partido lo vivíamos con intensidad porque por las declaraciones que se habían dicho de algunos jugadores de ellos, pero este es un clásico y nosotros toda la semana dijimos que los clásicos se ganan y los chicos, y no se hablan con palabras, sino que dentro de la cancha. Así que fue un partido duro y el equipo... ¿Duro por qué? ¿Porque el rival, digamos, estratégicamente, tácticamente fuerte o porque hubo mucho golpe? Y porque ellos eran fuerte en lo físico y eran un equipo muy bueno, que por eso, no, por eso están acá, por eso, porque son un equipo fuerte. Y más Parral, que al principio de año fue candidato y ahora se habla por candidato, pero ahora van a empezar a hablar de Capolicano. Ok, muchas gracias. Saludos a tu familia, ¿no? ¿Te están viendo también? Sí, sí, me están viendo de Argentina, de Río Gallego. Y a toda la gente igual que está en transmisión, le mando un saludo. Y a mi familia, que los amo, que están todos los fines de semana pegados a la tele viendo el vivo de ustedes. Así que le mando un saludo y los amo y los extraño. Los veo en diciembre. Gracias, muchas gracias. Felicitaciones. Y el capitán, aquí estamos con el arquero, este gran y tremendo arquero, que le pregunta desde, permiso, desde la cabina. Pero Araya, ¿qué te pareció este partido? ¿Cómo Salazar, ves? Salazar. ¿Cómo? Arco, ¿no? Veces llegaron con peligro los de Buenos Aires. Ahí estuviste tú. Se vio difícil, complicado el partido, como decía mi compañero. Se venía viviendo desde la semana, muy picante la semana, por unos videos que ellos subieron diciendo, a mi manera, yo me interpreté como que éramos un rival más solamente. Alguien como que íbamos a ganarle, era como un trámite, nada más que eso. Pero no fue así, nosotros veníamos con los dientes apretados, sabíamos que teníamos que dejar con los 3 puntos acá, en casa. Los 2 partidos que jugamos acá en casa, dejamos los 6 puntos, canasta completa, que eso es re contento, muy felices. Y tenemos que seguir sumando de visita, tenemos que sacar lo más puntos posible, aunque vamos a ir a jugar como si estuviéramos de local. No importa la hinchada que venga, los partidos hay que jugarlo y siempre vamos a estar ahí guerreando como somos, como nos dicen. Somos los guerreros, así que vamos a jugar y con dientes apretados todos los partidos. Queremos el ascenso, nuestro sueño, cada uno, personalmente también, y no, lo vamos a dar todo. Así que... ¿Alguna pregunta desde la caseta para Miguel? No, solamente felicitarlo por... Te voy a poner los audífonos, ¿ya? Ya. Bueno, Miguel, muy buenas tardes. Solamente felicitarte por la actuación. Tuviste unas tapadas, pero grandiosas. Hubo una de un tiro libre que iba directamente adentro, pero con una volada tremenda tuya la lograste sacar. Y eso, felicitarte y de hecho, seguir trabajando. Sabemos que ustedes lo hacen muy responsablemente. Sabemos que ustedes trabajan día a día cada semana. Y ahora a descansar un poco y luego ya en la semana a trabajar para el siguiente partido, que es allá en Hualqui. Así que felicitaciones y a seguir en esta, porque Caupolicán, como lo dijo Franco, yo creo que ahora se va a comenzar a hablar mucho de Caupolicán en esta liguilla de ascenso. Exactamente, gente. Y yo creo que vamos a meterla hasta el último. Como venía diciéndolo, todos los partidos son difíciles. Tenemos que hacer todo lo posible por traernos los 3 puntos y que dejar los 3 puntos juntos acá también. Exactamente como usted decía, ahora que ganamos estos 2 partidos seguidos, se va a volver a hablar de Caupolicán y tenemos que seguir luchando, entrenando la semana, haciendo una buena semana, los planteamientos que nos da el profe, seguirlo y meterle nomás, pues como decía, darle con todo a lo que nos queda de liguilla. Mira, Miguel, estamos todavía recibiendo los siguen saludando. Sí, los saludos. Voy a volver a poner los audífonos. Bueno, queremos entregar un saludo, transmitirte algunos mensajes. Sí, tenemos, Miguel, estamos todavía recibiendo los saludos a través de nuestra página de Facebook. Y hay un saludo especial para ti, ¿eh? Yo creo que tú vas a ponerte muy contento porque lo manda Nicole Constanza del Valle Bravo. Y dice, bien, mi amor, besos para ti. No, mi porola siempre me apoya en todo. siempre está ahí colocando el hombro, ahora ella es administradora también de la página de Instagram de Caupolicán y ha hecho un trabajo soberbio también. No, feliz por que me haya tocado una polola así, que me acompañe, que siempre esté ahí conmigo, apoyándome, al igual como yo estoy con ella. Más que nada, pues, feliz, contento, yo en todo momento. Y ahí también César Enrique Andrade Valdés dice, de seguro, así como vas, este año serás el mejor arquero del campeonato. No, ojalá fuera así, pero estoy concentrado nomás en dar todo de mí en cada partido y seguir trabajando en la semana para mejorar.
un objetivo que me puse es ascender con este club, que es el club de mis amores. Me formé acá, siempre he querido al Caupolicán desde chico. Mi primer partido acá en el estadio Manuel Moya Medel a los 10 años por Caupolicán, y desde ahí seguí. Nunca tuve una formación en ningún club, ninguna escuela de fútbol, sino lo que yo aprendí solamente, viendo videos, entrenando solo, nada más que eso. Qué bien, felicitaciones y a seguir trabajando y ahora a descansar. Quería mandar un saludo a mi polola, que la amo mucho y que gracias por el apoyo. Ya. Te amo. Ahí te estaba viendo. Muchas gracias, Miguel. A descansar, Miguel. Muchas gracias. Felicitaciones y a celebrar. Tenemos a Ricky Aravena Gutiérrez. Bien, dice Miguel. Un abrazo, capitán, dice. Sí, pues. Ya, bueno, se la conversación con parte del equipo. Nos faltó el director técnico. Pero ahí están. El arquero y dos jugadores fundamentales en el equipo de Caupolicán. Vamos a la cabina. Ya véngase para acá para que comencemos a despedir la transmisión. Nosotros sí. vamos con algunos datitos duros. Ya, a ver. ¿Te parece, Christian, Marco? Sí. Ya, tabla de posiciones. Ya, esa me interesa. Primero. ¿Ya? Caupolicán, 6 puntos. Wow. Segundo, Deportes Concepción con 4. Bien. En la tercera ubicación, Comunal Cabrero, 3 unidades. 3 unidades. Esos son los 3 primeros. Los 3 primeros. Bueno, son Buenos Aires queda con 1, República Independiente de Hualqui con 1 y Pilmahue queda con 1. Ya. Nos interesa porque son 2. Al final de esta liguilla son 2 los que van directamente a... Bueno, ¿y los resultados de esta fecha? A ver. Comunal Cabrero, de local, derrotó 2-1 a Pilmahue. Concepción, Deportes Concepción, también de local, derrotó 4-1 a República Independiente de Hualqui, quien es el próximo rival de Caupolicán. Y por supuesto, Caupolicán, de local, 2-0 en el clásico del Maule. Frente a Buenos Aires. Ya, qué bien, ¿ve? Bueno, vamos a esperar que llegue nuestro colega Sergio Ondaur, porque vamos a comenzar a despedir la transmisión. Queremos enviar saludos para todo el sector costero. Recuerde que hoy iniciamos nuestra transmisión y la hemos hecho en esta red provincial ahora, porque estamos llegando con todo a los sectores costeros a través del 97.9. Chanco, Curanipe, Peyúgue, Santos del Mar, ¿qué más hay para allá? Salto de Agua, Junquillar, Chovellén. Hay muchos sectores bonitos. El Carmín. ¿Ya? Re loca. ¿Ya? Todos esos sectores nos están escuchando, así que desde hoy usted va a poder estar siempre con los partidos de Caupolicán y también de Independiente, de Cauquenes en la segunda división, en esta red provincial del Complejo Radial Los Conquistadores, que cada día crece más y cada día gana más. ¿Ya? Enganchamos al tiro, porque la cantidad de gente que nos mandaba mensajes, así que un abrazo para todos. En la costa, en Cauquenes, y a todos los cauquenenos que están repartidos en alguna parte de nuestro país, porque nos mandaron saludos de todas partes, un abrazo para todos ellos. Muy bien, Sergio Andaur, comenzamos a despedir la transmisión. Así es, comenzamos a despedirnos agradeciendo la sintonía de cada uno de los auditores de Radio Dinastía, de Radio Maule.cl, y a quienes nos siguieron a través de las transmisiones de Canal 2, Telecauquenes, y por supuesto también la fanpage de Telecauquenes. Comenzamos a despedirnos ya, agradecerles su preferencia, su compañía, y evidentemente dejarles cordialmente invitados a que sigan disfrutando del trabajo de Simplemente Deportes, Super Deportes. ¿Vamos a despedirnos en pantalla o qué? No sé. ¿Sí? No sé, usted sabe. Me da la impresión que sí, porque ya están preparando todo. Esto de la televisión es un poco más complicado, ¿no? Ya. Pero al fin y al cabo, son gajes del oficio. Cristian Musa, muchas gracias. Un gusto nuevamente compartir micrófono y cámara contigo, junto a Marco Retmal y los relatos de Raúl Francisco Maulén. Por favor, acomodémonos para que podamos ya decir buenas tardes y agradecer a cada una de las personas que trabajaron junto a nosotros. Estuvo ahí en la sala de sonidos en Radio Dinastía y en todo el complejo radial Eduardo Aravena, Claudia Amigo, el saludo cordial para ella. En los relatos estuvo Raúl Francisco Maulén. Comentario de Cristian Musa. Hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima, muchachos. Muchas gracias. Mi amigo Marco Retamal Pérez. Así es. Ya, saludos para todos, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo no sé si, tengo una duda. No sé si el próximo fin de semana habrá fútbol. Me da la impresión que no. Yo creo que no por el tema de fiestas patrias. Sí, lo vamos a averiguar. Porque es una fiesta. Bueno, de hecho, el fútbol profesional por lo menos está para el 23. Da básicamente las festividades de este fin de semana largo. Yo creo que sí, yo creo que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Les vamos a estar informando, por supuesto, a través de nuestros medios de comunicación, de Radio Dinastía. Yo creo que se va a retomar de si vamos a tener fecha o no. Yo creo que se va a retomar todo el día
El fin de semana es el sábado 22 y domingo 23. Sí. El domingo 23 nosotros estaremos aquí con Independiente de Cauquenes en su debut en la Liguilla de Ascenso frente a Santa Cruz. Un partidazo que se va a venir para ese domingo 23. Luego de Fiestas Patrias, bueno, ir al estadio, ¿eh? Rico, sí, para refrescarse, sí. Muchos van a aprovechar de orearse, sí, con el solcito, ya. Con el vientecito aquí. Ya, Sergio Andaur. Nos vamos. Gracias, en la cámara, muchacho. Kevin Andaur. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. La cámara desea Kevin Andaur, el Complejo Radio Los Conquistadores. Este ha sido un trabajo en conjunto con Telecauquenes. Buenas tardes. Chao. Viviste la verdadera emoción del fútbol a través de los relatos y comentarios de Super Deportes de